¡Pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué rollo? Buenas noches, bros. Bueno, a ver, ahí está, ahí me escucho bien. ¡Ey! Ahora sí, bros, ¿qué pedo? Vamos a darle el día de hoy por la mañana a andar bien finos para la nueva split. Mañana comienza nueva splitsiña, bros. Y ahorita es pues, un ratito de scrims. Un ratito de scrims para andar practicando. Ahí tienen el código en comentarios, bros, para que se jalen. ¡Párate, pinche pacodidas! En corto, bros, acá anda el toquecillo. Bienvenidos a todos, bros. Another stream. Misma cheer. Ay, Dios mío. ¿Qué rollo, mi Misa? ¿Cómo estás, papito? ¿Qué rollo, mi David? Mi Juan. Bienvenidos, viejos hermosos. ¿Cómo se encuentran? Pasar a la barridita, bros, que hoy tenemos screencitas para que ustedes practiquen. Es para el público en general, ¿eh? Quien guste unirse, bros, no importa si no tienes equipo, no importa si traes COVID, bros, no importa absolutamente nada. Si eres de Nintendo Switch, de GameCube, todos pueden jugar, bros. Para que se jalen a practicar, a divertirse un ratito ahorita, bros. ¿Quién es el toque? ¿Por qué está muy bot? Bueno, porque es el toque, bro. Bienvenido, mi Juan. Bienvenido, mi Eric. Hola, bebé, ya voy. Dale, mi Joel. Aquí te espero con mis brazos abiertos para agarrarte, pinche viejo hermoso. ¿Mi pro, si puedo jugar contigo o estás full? Ahorita te confirmo, mi poderosísimo Hasil. Estoy esperando a alguien, bros. Pero estoy esperando a que entre justamente. Di pro, hueles a ovo. ¿Qué sobas? Pinche Eli desgraciada. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Ya entré, eso estaba, bros. Miren, ya entró el tajincillo, bros. Ya entró. A la la la. Bueno. A ver, señores, tengo que separar ese equipo. Venimos de Chile, ¿eh? Venimos de Chile, bros. Mictlán, Tajín, Ditech. Bueno, nos vamos a las Global Series. ¿Puedo jugar? ¡Jálate de una, bros! Ahí está. Vamos a equilibrarlos, bros. Vamos a equilibrarlos. ¿Qué pedo, mi Andrés? ¿Puedo entrar? Sí, bros. Jálense. Es para todo público, para todo mundo. ¿Qué hay? ¿Qué rabia, mi rica? ¿Qué pedo, mi Donovan? Bienvenido, pinche Irwin. Saquen el no por de galleta. No mames, güey. El jengibre muy cabrón. ¿Qué rollo es ahí? ¿Dónde andas, sirena? No te he visto acá en el lobby. Jálate corto. ¿Cómo te encuentras ahí? ¿Todo chido o qué pedoño? Bienvenida, bienvenidota. Dice. Esa soy de Chapi Aguas, pro que te hace de agua. Ala. Bueno, ahorita va a ser combo normal, güey. Va a ser batalla de robots. A ver quién la trae más mecánica. Ojo, GPI. Te invito, Yerick. Estás invitado a las scrims. ¿Con eso basta o qué, bro? Ahí te va el código. Me debes una partida juntos. Oíte. Nada, pinche Emiliano, bros. Ni se pasa. Ni te pasas, bro, en la vida. Nada más ahí a funarme, bro. ¿Por qué? Pinche Emiliano. Inhumilde, bro. ¿Qué pedo, papito? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Mi pro, ¿cómo estamos? ¿Qué pedo, mi Nazario? Jala toque, broski. Justamente te estaba esperando a ti, papito. Justamente te estaba esperando. ¿Qué pedo, Marlon? ¿Escrincitas o qué? Bienvenido, millona. Buenas tardes, noches, primero que nada. Ahí viene mi team. De una, mi Spartan, ve nomás. Yo pensé que no ibas a llegar el día de hoy, mi Spartan. Jálate de una, broski. Ahí te va el código. Que dice, yo tengo dos prótesis. A ver si es cierto, bro. A ver si es cierto que las prótesis pegan, ca. Ánimo, bros. Écheme paro compartiendo y reaccionando el escenicito para que le caiga más people y se llene.
Bueno, en corto, bros. Váyanse jalando los equipos que literalmente se está llenando para después que no se queden sin su lugar, bros. Váyanse jalando los equipos. Obviamente los equipos los vamos a tratar de equilibrar de alguna manera. Ok, ahí vamos bien. Apenas bajé aquí ando con mi Karnak. Tráete al buen Gasper. Tráete al buen Gasper de una. Hola, ¿te permites a jugar? Sí, te invito, bros. Estás invitado a jugar Scrims. Ahí está el código para que te jales. Saliendo del gym oliendo a Pacuso. Saliendo del gym oliendo a patas, culo y sobaco. Bueno. Eso significa que las cosas se hicieron bien, Sai. Es el olor del Olimpo. No, hombre, Dipro. Ya me compré un Strike Pack para el Warzone y también jala en Apex. ¡Ojito Víctor con el Luciano nos invitó el Víctor! mazapán con 100 estrellas. Gracias, Víctor Luciano. Ah, no, bro. Las primeras de la semana, bros. Déjame persino que están benditas esas estrellas. Muchas gracias, mi Víctor, por las 100 estrellotas, bro. Déjate fijo. Muchas gracias por el apoyo, mi Víctor. Papito. Uno bien tronado, hermano. Un beso yo bien tronado para ti. Muchas gracias por ese apoyazo, bro. Gracias, jálate de una, mi Jesús. Aquí los estoy esperando a todos, bros. Estas son screens para el público, para que se metan a jugar. No importa si tienes equipo, no importa si eres de Nintendo Switch. Bueno, no Fabian importa nada, Hernández nos bros. invitó el mazapán con 200 estrellas. Gracias, Fabian Hernández. ¡Ojo con el Fabián! Muchas gracias por las 200 estrellotas, bro. Hermano, muchas gracias por ese apoyazo, mi Fabián. Esas 200 estrellotas. Para el pollito, bros. Para el pollito con arroz. Para llenar de proteína, hermano, el AIM. Muchas gracias, mi Fabián. Se agradece un montonón en el apoyo. ¿Qué rollo, mi Fabián, mi Víctor? ¿Ya están en las screencitas o qué, viejos? Jálense a jugar, viejos hermosos. Sin pensársela, bros. Muchas gracias por ese apoyazo, ¿eh? De verdad se aprecia un montón. Víctor, gracias. Sí, a huevo que sí, bros. Pinche Joel. Papito hermoso, yo te di la bendición y bien Nazario dado, Luciano bros. nos invitó el Y mazapán con hablando de 340 bendiciones. estrellas. Gracias, Nazario Luciano. De bendiciones bien dadas. Nah, hombre, bros, ahí está el Nazario King. Nah, hombre, mi Nazario, muchas gracias, bro, por las 340 estrellotas que te acabas de rifar. Madrecita santa hermosa. Mi Nazario, qué joya, papito. Muchas gracias por ese apoyazo, bro. Motivadísimo, ¿eh? Motivadísimo, mi Nazario, para romper lobby. Que justamente se acaba de llenar el lobby. Muchas gracias, mi Nazario, por esas 340 estrellotas. ¿Quién es el Mictlán? El Mictlán es un vato tryhard, bro. Un vato Alex Yami pitudo, Torres como le decimos Uriostegui acá. nos invitó el mazapán con 100 estrellas. Gracias, Alex Yami Torres Uriostegui. Cuídame de pro, soy el X300. Ojo, a ver, bros, el Alex Yami acaba de contratar guarura personal, ¿eh? Vamos a hacer guarura del, Alex, del buen Alex. Ya quedó pactado este pedo. Muchas gracias, bro, por las 100 estrellotas. Va, bros, te voy a cuidar. Aunque sea en el cielo, bros. Pero no hay pedo, te voy a cuidar. Va, bros, la lobby ya se llenó, que chille. Combo completamente libre. ¿Por qué? Porque si pongo combo, ni lo respeta acá. Si pongo combo, la verdad no se lo va a llevar más de uno. Y después, bueno, se arma una guerra civil acá en el chat, bros, para evitar de cualquier tipo de esos asuntos. Bueno, ahorita va a ser combo libre. Llévense lo que ustedes gusten, bros, con lo que se divierta, lo que quieran practicar. Recuerden que el lobby, a ver, el lobby está pesado, ¿eh? Aquí estoy viendo mínimo 20 masters, mínimo 10 prets. Víctor Luciano nos invitó el Y mazapán los con 50 demás estrellas. son Gracias, pro Víctor players en Luciano. formación. Nazario Kong es mi bro. ¡Uhú! Muchas gracias, mi Víctor, por las 50 estrellotas. El Nazario también es mi hermano, bro. Lo que significa que tú y yo también somos hermanos. Somos trillizos. Somos trillizos, diría yo. Muchas gracias, mi Víctor. Muchas gracias, papito. Sabres, bro. Después de esa bendición del buen Vic, vamos a darle, bros. Pro, checa tu disc. A la madre, bros. A ver, ¿me mandaste una foto de patas o qué? El Edu me mandó, bros. Hola, voy con Krasil. ¡Ah, no manches, bro! Me hubieran dicho por aquí. Ahorita te pongo con él. Ahorita te pongo con él. Mi Edugoto.
Listo, bros. Mañana no hay split. Muchas gracias, mi Jerry, por las 20 estrellotas. Mañana acaba la split Yes, Stormpoint Daddy. y empieza la de Jerry fin del Salas nos mundo. invitó el Mazapan con 28 Efectivamente. estrellas. Gracias, Jerry Salas. Mañana nueva split. Ya se acaba la season. Efectivamente, bro. Mañana empieza la split en fin del mundo para que se preparen, bueno, se pongan el traje, bros, que la verdad me encanta rankear en fin del mundo. Voy a ver con quién rankeo mañana para que ustedes también vayan viendo, bros. Y que se armen los pinches chingadazos. Mañana empieza con toda la nueva split. Por fin se va a Storm Point. Alabado sea el Señor que nos llegó, que nos permitió salir de Storm Point. Pinche mapa está cabrón para las ranks. ¡Ánimo, bros! Echo se va a armar otro torneo, pay. Durante este mes, mija, va a haber dos fechas. El mes de julio. Soy de Chipo Top 20. ¡Oh, lo, lo, lo! Hey, amigo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hay que ¿Qué darle. pasó, super Hay que darle porque estamos amigos? cerca. Denme a mi carry, justo y necesario. ¿Cómo están, Quiere mi papitos? bro. Hay que darle, darle. Dalto L. Apex nos invitó el Mazapan con 75 Sí, hay estrellas. poquito eco. Gracias, Dalto L. Poquito Apex. eco. ¡Ojo, muchas gracias, mi Dalto, por las 75 estrellotas! Para el pinche pancito de hoy, bro. Para la conchita, hermano, del rato. Muchas gracias, mi Dalto. Creo que tenemos un team, ¿eh? Va, 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 para darles. Parece que se van. Va, vamos a jugar full push, No, muchachos, no, pero venimos a... con cuidado. Si tardamos mucho en una pelea, nos retiramos. Que en la lobby hay gente Okay. buena. Que si nos toma la espalda, GG. GPI. ¿Me escuchas por aquí, Jopsiño? Sí, mano, aquí ando, güey. Va, perrote. Fantástico, ya estamos en el mismo. Te escucho un poquito distorsionado, mi Nazario. Estoy enfermo. ¿Qué traes, hermano? ¿Te pegó el bicho? Sí, me pegó el COVID. A la máquina. Oh, pues un tecito, hermano, licuado de Papá Sí. Antonio para arriba. Sí, ya lo aviso. Eso es todo, eso es todo. Ya está un poco mejor, Qué ¿eh? bueno, mira, saqué. Ahorita es enfadosito lo de traer esa maíz. ¿Qué rollo, mi Diego? Bienvenido al stream, perroski, ¿cómo andas? Oye, pero hermano, ¿cómo está con las animaciones de Valkyrie en PlayStation 4? ¿Cuáles animaciones? ¿La de la reliquia? Eso es completamente aleatorio, bros. Le tienes que estar pique y pique hasta que salga. Literalmente. Mira, el Nazario trae la reliquia. ¿Qué reliquia tan perra, Nazario? La reliquia. Esa reliquia. A ver, top 3 mejores reliquias del juego fácil. Estaban peleando por allá, bros. Vamos Vamos a sumarlos. No sé si tiene el input lag en el mando de Vamos, Xbox. vamos. Sí, un poco. De hecho, ahorita lo que voy a calar, cambié un poquito mi sensibilidad por lo mismo. Aquí hay munición Ahorita el usada. juego tiene un poquito de input lag. Y lo he sentido un poco raro, bros. Pero bueno, no pasa nada. Ya saben. Sí, vamos a darle. Hay enemigos aquí. Voy a atacar. Viene uno aquí. Rota la bala. Cuarto uno. ¿Está en la bala? Trapi roto abajo. El Chapi se peló. Subió. Buenísimo. Otro equipo, aguas, aguas. Me curo adentro, Cúrate, ¿eh? cúrate. Una batería. Estoy echando una batería. Voy contigo, Hop. Me hice refresh. Ya estoy, ya estoy. Voy atrás de ustedes. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Dice como corona. Ok, voy a Está por pegar. acá. Es un caos, sí. Queda la putata. Naichi, Naichi. Debe haber más gente por ahí, bros, o en torre para ir por ellos en corto. Acá hay un lutazazo para echarnos Vamos. una ojeadita primero. Ya tengo ulti si quieren. Pero como hay pique pique, bro, una explicación de detalle, bro, sobre las reliquias. Mira, hermano. Creo que el botón izquierdo
de tu mando es el que sirve para hacer animaciones. Cuando lo presionas, te aparece esto. Oye, espérate. Ahí está. Es esto, bros. Entonces, tienes que ocultar tu arma y tienes que apretar el botón de animación. Que, si no me equivoco, es flechita izquierda. ¿Vale? ¿Hay cajas aquí? Y pues ahí nada más estar probando para las animaciones diferentes que te salen. No, no hay mucha ciencia, mi Donaldo. Y ya dependiendo, hay animaciones que son más probables que te salgan y otras que son más improbables que te salgan. No hice nada, literalmente me humillaron. No hay pedo, güey. El chiste es practicar, no te agüites, si te matan rápido, a ver. Pues al final de cuentas es para que practiques, bro. Si recuerda que estás en una lobby, bueno, en la lobby hay gente buena. Te digo que mínimo hay 5 prets, hay como 10 masters, un chingo son diamantes, o sea, son gente experimentada. Para que no te agüites si te matan, bro. Simplemente que te sirva de experiencia y qué pedo, bros. ¿Qué mapa crees que toque? Va a ser fin del mundo, Jesús. Confirmadísimo. ¡Qué rollo, mi Jesús! Muchas gracias, mi hermano. No, lo que ocupes, bro, lo que ocupes. No te preocupes. Sin Yolanda, mi toque. Saludos del jale. Ese viejo, pinche viejo trabajador. Hasta el jale, un abrazote, bro. Qué chingón que andes por ahí, bro. Onda la people. People ahí. Tiene blanco uno. Rotísimo el loot. Uy, muerto el loot. Buena, cabrón. Voy para allá. Aplico la tebolera. Voy al tercer piso. Está metiendo feliz, güey. Bajé uno. Escuchó un portal, no sé si es el último, qué pedo. Sí, man, un portal acá abajo. Ah, llegó otro equipo volando, güey. Sí. Segundo equipo. Y tengo otro a la derecha. Igual y muero. Al tiro. No, sí, de literal. Métete. Que nos secuestramos, bro. Pero sigue siendo GG. Claro, papito, mi nombre lo dice. Hay uno arriba. Ah, no, eres tú, güey. Sí. Aquí estoy yo. ¿Y es mapa bueno? Sí, es el mejor mapa para rankear, bro. Y para... Bueno, es muy divertido. Fin del mundo, me gusta mucho. Hola, toque, señor. Me gente acá. Hola, se trago Ferrer en mi juego, no sé qué pedo. Entonces, ¿se puede entrar? Sí, hermano, claro, cada partida es una posibilidad de que te metas, bro, para que le pique rápido. Los que se unan primero son los que juegan, ya se la saben. La caja de la banda. Vale, creo que también por acá había gente. ¿Mete 30? Nah, Arizona. Va. Mira, va a pasar aquí, van a pasar aquí. Ok. Hay que esperar que se den y vamos después. Aquí pusieron zipline ahí. ¡Saludos, mi pollo! ¿Cómo estás? ¡Ya, wey, hermano! ¿Cómo estás, papito? ¿Se fueron para la casa a la derecha o qué rollo? Se quedaron, no, pusieron zipline acá para ir acá. Escucho uno aquí todavía. Creo que está en la sí. Casa. Estoy buscando ángulo por las ventanas. Buenísima. Muerto el otro. Buena. Otro equipo. Luteo. Hagan refresh. Van por arriba, creo, Estoy arriba, perro. Me agarró. Este. Ven para acá, Nazario. 40, rompe, uno, rompe. ¿Dónde están? ¿Arriba o dónde, güey? Recargando. Aquí, abajo. Aguas. Me cargaron. Te cubro. Cúrate. Cúrense. Me caí, güey. Me cae. Están solos arriba, okay. No puedo subir. Vamos con Hop, ven para acá. Me tengo por fuera. Marta, muerto. Me llegan dos. Ocupo llenarme. Otro equipo viene, vénganse para acá. Viene otro equipo, güey, full. Haz TP, güey, si puedes. Para la casa esta, güey, el edificio este, si puedes. Abrila. Súbete al tercer piso en corto, güey.
Uy, tienes de mochila, bueno. Voy a tomar high. Me va a subir, güey. Sí, hay que subir arriba. Voy. ¿Está looteando uno? Aquí, va a lootear. Voy a quemar, sí. Lo estoy quemando, no tiene que moverse. Rotísimo, buenísima. Cayó. Vamos. Okay, vamos, voy arriba. Está roto, buenísima, Nazario. Buena, bro. La armamos ahí. Qué rique. Qué rique con la. Sí, tiene un chingo de balas este pana. Wey, qué balas que me dejaron. Libro, what the fuck. Wey, trae en la bolt. Voy a hacerme la cara aprovechando que hay muchísima pesada. No sé, que eso está por verse, bros. Que yo no digo que no sea GG. No, pues él no, ya, no, bros. Pero yo sí sigo siendo GG. Guru y GG, bros. Ya estamos al 100, eh. Tengo ulti, eh. Muchas gracias, me lleva. Ojalá agarro. Para pam. Son micrófono de vender. no digas nomás, Crash. ¡Ey, qué pedo! Tengo gente arriba, okay. Tengo gente arriba. Vamos a darle, bros. ¿Te van? Ya volaron. Se han pelado los tíos. No, te era uno. Eran tres. ¡Ah! Se fueron, siendo tres. Simón. Yo solamente veo uno. Sí, solo eso. Voy a hacer la carciña, bro. ¿Quiénes eran, Michael? No, lo puede ser, mi yo ahí todavía mucho más, papito. Pura práctica, hermano, pura práctica, bros. Y pa' adelante el pedo. ¡Hola, María! María, ¿te vas a jalar las skins o qué? ¿Cómo estás, María? Qué gusto verte. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo sigue Edith? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Manuel? Recibido. ¿Hay gente aquí? Va, les damos. ¿Te quitas 50? Voy a abrirme por la derecha, güey. Igual. Dale. Venga, encima del edificio. Tengan cuidado, bros. Están arriba, sí. Los dos. Una raid de Mangalore. Solo veo dos ahí nada más. Va a subirme otro edificio. Dale. ¿Te vas a estar arriba, Estaban los dos. Estoy bien. Aguas, NASA. Hay otro equipo. Va. Si no, hay que estar un poquito más tranquilos. Por la tripari que tenemos. Estoy aquí en el segundo nivel. Déjame ver dónde está el otro equipo, para ver si podemos pushar o no. No va el otro equipo, güey. Está dentro. Me corro. Está dentro, está el piso. Ok, aguas. Sí, aguas con otro equipo, ya lo vi. Está esperando. Literalmente está campeando. Vámonos de aquí. Vamos por abajo y avanzamos. Puedo hacer portal a la otra casa y nos salimos. Dale. Échatelo para allá, güey. Que tenemos tir para en corto. Dale, mi Gerson, acá te espero, perrote. Ya estoy. Igual. Para pa. Va, mi Nazario. Ultea y vámonos para arriba, bro. Ok. Era un código para meterte una secta secreta, Togue. No, María, pues todos me preocupan, como tú. Para mí son importantes todos, María. Ya digo que son unas grandes personas. El libro me mató, tengo pruebas. Era una profeta. Es con amor, Neri. Casi me hago millonario. ¿Por qué, mi Anderson? Cuenta, güey. Ahí vienen, Vienen aquí. Vale. Aquí está el focus. Recibido. La ray. Vamos para abajo a recibirlos, bros. Vamos abajo a recibirlos. 56 al del. Voy abajo, ven conmigo. A recibirlos. Ya estoy. Estoy esperándolos. Cargando los escudos. What? ¿Qué se hicieron? Ah, están afuera.
Están por fuera. Te regresaron. Voy a tomar la altura de nuevo. ¿Qué me pusiste, Diego? ¿Qué rollo, Luis? ¿Cómo estás, papito? Confirmo, nos tripió con las... Ah, es con amor, es con amor. Un besito incluido. Exploremos por aquí. Y la balicita. Queda mucha gente, ahora se va a poner bueno al final. Sí, se va a poner buena. Bueno, no lo creo. Aquí va, mira. Mira. Ahí está mi marca, Voy. ¿Ya es un Sir? Le quité 25 más. Al Sir. ¿Qué pedo, mi alegría este mes? Voy aquí atrás. En julio, bro, se viene. Ya te vi bien, tío, con la marucha. Pinche ángel, bro. Maté a uno. Me arrasé con frente. Puede haber caído por zona. Voy aquí atrás. Vale. Acá hay un doradito, si quieren. Gente conmigo, bro. Sí, conmigo. Tengo dos. Tengo tres. Voy. Buenísima. Recargando escudos. ¿Dónde andan esos vatos? No sé. Seguro se bajaron. Sí, Luis. La verdad, nomás pusieron dos clips. Es que es lo mismo, güey, o sea, cuando a mí el Imperio y el Genburten andaban tratando de acusar, nada más fue por un clip, por dos que salieron, ¿saben? O sea, de repente son momentos que tienes de Winter Viking así perfecto y todo el pedo, pero pues lo normal, bros, cuando juegas mucho tiempo es normal que tengas tiempos así. Solamente pues, se creó una polémica y tal el pedillo. Rota. Alguien saque las guamas, ya se falta, bro. Voy a ver rápido atrás a ver si no vienen, bro. Deles a esos. Le quité 20. Nice. Me desconecté, te de la kill. Qué humilde eres, mi Beto. Regalándomela, bro. Una Q ahí, mi. Casi está por rematar, mi Nazario. Oh. Le puse el lead. ¿Lo quieres sacar? Uy, le quiero más. Buenísimo. Deberíamos ir por aquí. A huevo, dice. Esa sense que pusiste en el video está riquísima, güey. Los guami guami me la pelan por esa sense. Qué bueno que sí te sirvió, bro. Es que la lineal, hermano. La lineal está buena para... Tenemos una Bangalore por la espalda. No sé dónde está. Tenemos gente acá también. Sobres. Y tenemos gente acá. Ultearon los de la derecha. Tiene rojo el pana. Cuidado, nos van a caer atrás. Nada más es uno. Ahora es una manga, ¿no crees? Esta rapilla. ¿40 de aquí? 40. A ver, faltan dos equipos full aparte de nosotros. ¿Dónde están, güey? Creo que uno está abajo. Tenemos un equipo por debajo. Oh, ya veo. Aquí. ¿Dónde está mi marca? Una, dos, tres, ya. Muerto, vamos a pusharlos. Aguas con ese equipo. Verga, güey, mi Peacekeeper se quedó arriba. Acá hay otra. Aquí está PK. Vamos. ¿Tiene ligera esa? Sí. Voy a traer Kraven. Cray, vale, para que tengan cuidado con ese pinche Kraven. A la izquierda, voy a agarrar ángulo. Fíjate que trae Kraven, La Harrison. Está mi marca. Sí trae. Vamos a pusharla, bro. Creo que está sola. Rotísima. Horrible, güey. Buenísima. Ay, okay. Hay otro con él.
Ya tengo los otros dos. Vale, voy para allá. Aguas. Que no tenemos zona. Cúrense, cúrense. Casi rompo el tir. La barquilla también casi rota. Tiro granada. Dale, dale. Está la barquilla aquí enfrente. Valkyria rotísima, Valkyria un tiro. Cayó la Valkyria. Ora, buena, bro. Qué buena partida, hermano. ¡Ojo! Era mi bro. Ah, esa motivación, mi Nazario. Bueno, fue muy importante, bro. Muchas gracias, papito. Dice, quítate los cascos, me rompiste en un segundo. La flatline, bro, la pinche flatline la que rompe. GG, María, GG, bro. Hermano, se va el código de nuevo para que si quieres meter a practicar un ratito para mañana andar fino. Bueno, se jale de una, bro, es que aquí vamos a estar un ratote jugando scripts con ustedes. Ahí tiene el código para que se jalen. Sí, señor. Te quería decir que esta semana la última que estaré aquí en México, pero antes estaría padre hacer planero para probar que soy legal. ¡Ah, no mames! Oye, veterano, güey. ¿Te cambiaste tu foto, da, cabrón? No te reconocía por lo mismo, bros. Me gustaría preguntar tus torneos, es que sin problema, no sé cómo veas. Es verdad, te vas el 2. Es verdad. Te vas el 2 de julio, ¿no, veterano? Así jugaba la uni y dejé de estudiar. Hombre, papito. Lo de hoy es hacerse pro playa. A la madre, bros. Ya tenemos... bros, quien no alcanzó cupo, no se agüite, ¿eh? Tenemos mucho espacio, solamente únanse rápido. Ya vi que tenemos, bueno, muchísima gente pendiente por meter... Podríamos hacer dos lobbies. Podríamos hacer dos lobbies sin problema alguno. Para que no se agüiten, bros, porque va a haber más oportunidad de jugar. Ahorita sí somos como 90 en el lobby. Estaría súper perrísimo poner 100 jugadores en un lobby. Es mi pinche sueño húmedo. Respawn, ponte las pilas, por favor. ¿Se imaginan? Estuviera high, carajo. Cabros. Vamos a darle. Ya te extrañaba, compadre. ¿Qué pedo, compadre? Compañere, ¿cómo estás, Diego? Jugando unas, pero que juegues con random. Bueno, estoy jugando con gente de la comunidad, mi Luis. No ando jugando con equipo y todo eso. ¿Para cuándo mi partida contigo? A ver, papito, si te sale rol de 20 en el número 2, la siguiente la juego contigo de 1. ¡Vámonos! Al que le salga el 2 en el rol de 20... Pongan el comando, hay roll de 20. Quien le salga 2, la juego con él la siguiente partida. Pongan el comando, bros. Quien le salga 2, la juego la siguiente con ellos, bros. La juego con él la siguiente. Vamos a hacer eso para seleccionar a la gente, bros, que quiera entrar al lobby de manera segura. Y pues de paso ahí, si quieren jugar conmigo, bros, una partidita, la damos de una. Hay roll de 20, bros. Anda un pinche besote. A media chichilla, mi Cristian. En pocas palabras, que me carries, cabrón. Me gusta. Ponte rol de 20, bro. Sale 2 de 1, cabrón. 100 jugadores en un punto de tormenta. Estaría, hermano, sabroso. ¿Qué pedo, Toguesiño? Extrañaba esa voz de género fluctuante. No digas mamadas. De momento nadie, bro. Y si no estoy en mi casa, me falta el lugar. A huevo, Ángel. En cuanto llegues a tu cantón. Hay roll de 20. ¡Ay, cabrón! Al Fernando casi le cae. Al Fernando casi le cae, hijo de su madre. Quizá con 20 me des una coca alada. Va, pero de la blanquita. ¿Qué pedo, pinche Saracuy? Hoy sí se armaban las screens, viejo. ¿Cómo andas?
No ha salido, bro. El 2 nunca sale. Ya salió el 20, pero el 2 no. O sea, ¿cómo? Sí, ahorita quien ponga... hay rol de 20, bros, como lo están poniendo en el chat, y le salga 2, la siguiente la juego y le guardo su lugar, bros. ¿Cómo se pone? Signo de admiración hacia abajo, de 20, todo junto. Sí, me acaba de cambiar la foto. Con razón no te reconocía, perro. Oye, ¿estás en Guadalajara ahorita? Porque había dicho el Scary que te había ido a Mazamitla, güey. Y le sale toda... ¡Uy! El zarajo le cayó 3, bro. ¡Qué perra mala suerte! ¡Holo! A ver, qué humilde el toque. Pásalo. ¿Qué cosa, güey? ¡La escudo! ¡Ah! ¡Échalo! ¡Oh, bueno, hijo! Ni que te estuviera besuqueando, perro. Oye, ¿no había 61 personas? ¿En el lobby o en qué, Frank? Otra pequeña ayuda. No sale el 2, no, hombre, bros. Es que te lo juro que nunca sale el perro 2. Ya salió el 2, ¿a quién le salió? ¡Ah! Le tocó al Baby Álvaro, güey. Ya le vi. Baby Álvaro, papito, la siguiente partida tienes slot seguro. Y si quieres jugarla conmigo, bros, te jalo el equipo de una. Me haces saber, papito. Sí, bueno, si te caigo mal, bueno, me dices y te jalo otro equipo, bro. Ya salió, bros, ya le salió el pinche Baby. Al Antonio le salió también, bros, pero ya tarde. ¿Qué dicen? ¿Se la valemos o no? Mi baby, ¿cuál es tu idea, bro? Vémelo diciendo, hermano. No, pues no supe. ¿Cómo no? Pinche Luis, bro. Como lo estaba poniendo todo el mundo. Ahora que le salga... Ay, ¿te organiza, Eli? ¿Te organiza? Aquí hay una granada de fragmentación. Va, bros. Ya salió. Me dan ganas de hacer un sorteito, bros. Estaría bueno hacer un sorteito con ese de rol de 20. Saniel Sli, va, papito. Me recuerda cuando estás en la lobby que ya estás en el lobby. Me recuerda, bro. Vamos a dedicar también esta partida. Venga, señores. ¿Me contestas por esto para hacer algo? Sí, mi Diego, muchas gracias por las 50 estrellotas, perro. Y por estar a la disponibilidad, güey. Y por nada, bro, todo lo que se viene. Mira, sí me gusta Diego a mí también Martínez saber por unas cositas que te quiero platicar. Diego Martínez nos invito el WhatsApp con 50 estrellas. Gracias, Diego Martínez. Neta, güey, podemos por armar algo para bueno. Hacer algo mano haciendo el ojalá gesto si de llamar. Seas legal, perro, al chile. Acá de homies, bro, te lo digo. Muchas gracias por las 50 estrellotas, broski. ¿Me puedo unir? Pero nomás si te traes unas peneletas, bro. Pero creo malo, bueno, pinche lomito. Gente acá. Puede que haya algo bueno por aquí. De acuerdo. La volé. Están arriba. ¿Cómo traes con? Te escucho un poco de estática en tu mic. Vale, vale. ¿Qué pasó, güey? No los veo. ¿Dónde los tienes? Me fui full, sí. Me fui full. Vente para acá arriba, toque. Me fui full, güey, me tengo que correr full. Tienes Zipline, güey, me la puedes aventar acá todos. El Chapi. Ya mataron al toque, güey. Aguanta, 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 jo. Nos están esperando arriba. Dale poquita calma, güey. Hoy está venido por él. No. Hay que tratar de bajar uno con distancia porque literalmente están campeando el toque. Ahí vienen, güey, nos están empujando. Hay que agarrar este edificio. Llénate y agarramos el carro en este edificio. Al toque, si no se lo clavaron.
36. Si puedes, súbete full conmigo, Hop. Estoy seguro van a querer Chapi volar y caerme. Tiene rojo ya el Chapi. Con conservar Hydra va a estar bien. No hay problema si no tengo. No, papito, no hay ningún problema. Una nade. Casi rato. La Valkyria está empezando a querer volar, güey. Va a salir por allá. Si puedes, tomaste High Ground Hop. El que te va aquí, güey. Le podemos empujar, güey. Bájate. ¿En qué parte está? Bájate al otro lado. Puso simple en el Chapi. Arriba, güey. Segundo, tercer piso, güey. Chapi conmigo. Rotísimo el Chapi. Date un tiro, literal. Marto Chapi. Aguas. Wey, empújale, empújale ya, güey. Aguas, no tengo que curar. Si no, bájate, Hop. Ya tenemos 2-2. Te abro. Se metió. No, güey. Necesito un médico. Está parando, güey. ¿Estás parando el otro? Ya lo paró, güey. Está que baja. Yo creo que voy a tener que vaquearle, güey. Que ya no tengo escudos. Llego otro equipo, creo. Ah, es el mismo. Intentando escapar. Portacus, este es muerto. GG, bro. ¡Ya! Bueno, güey. Casi le logramos sacar el 2-3. Nomás porque ya tenía más escudos, güey. Corre bien de los estatales. Finalmente los municipales lo consiguieron, bro. Nos han atrapado en nuestra propia trampa. Vea, put, que sigo frío. Dale, Toge. Ponte, hermano. El entrenamiento del Mike Tyson para que entres, bueno, calorcísimo, cabrón. Bros, mañana va a haber una marcha y me están invitando. ¿Creen que está prudente ir? Te pruebo, no sé qué pasa con las estrellas, pero te las mando con Emanuel. F, ocupas ayuda. Oye, mercenario, mejor contéstame el Discord, güey. Mejor contéstame el Discord que te mandé, cabrón. Te pruebo, cuando el Apple Mobile ya ando facha, pret 50. A ver, enséñame a jugar el Apex Mobile, güey. Enséñame a jugar con 21 dedos. A huevo, libérate, te apoyamos, bebé. Nada, dejando a mamá, me están invitando a una marcha, bro. Güey, ese buguete le metió solo cuando estaba lleno. Pareció que era 21 trío de 61 personas. ¡Ojo! ¿Andas desbloqueando el nuevo modo? Andas de pinche cheater, Frank. Andas de pinche cheater, bro. ¿Me vuelves a pasar el código? Ahí va, bros. Ya saben que cuando acabe la partida aquí los espero. Ahí está, bros. Te pero no sé qué pasa con las estrellas, no puedo comprar, pero te las mando con Emanuel. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! No, hombre, María, muchísimas gracias. Ya ves el problemita que hay con las estrellas, pues. Ya ves el problemita que hay con las estrellas, María. Chingao. Vamos a jugar a Minecraft, ahí sí soy bueno. ¿Sabes jugar Minecraft técnico? El Minecraft para gente que no conoce los baños, bros. Love is love. Papu, ¿cómo te fue el torneo con Tylus? Nos quedamos a 2 puntos de clasificar, bro. ¿Terminaron? Sí, bro. Llegaron los estatales, nos pusieron un 4 y bueno, no la contamos, bro. Ya tan rápido me andas engañando en el Pinmobile. Recuerdo que dijiste que nunca me serías infiel. No, vamos a hacer 3, güey. Es amor de 4. Felices los 4, como dice. Como dice el pelón este del Maluma, bros. No, no. No crees que es infidelidad, hermano. Es unión. No soy técnico. Yo le voy más a los rudos. Ah, te la pasas minando, güey. Ya, mi te pro. Ah, ojo.
Va, bro, se va a armar fotopatas con el mercenario. Pabros. Chale, no sé mi chiste, me retiro de comediante. No, mames, es que... ¡Ay, bro! Neta, hermano, otro de esos y le quitas el trabajo al pinche Franco Escamilla. Señores, tenemos... a Luis Escamilla, ¿eh? O sea, es mamón, Luis. Ahí está, bro. Esos pinches chistes traen tan bueno. Con el Street Sniping nomás así pudieron bajarlos. ¡Hijo de su madre! Las ahí andan funando, bros. Como debe de... ¿Qué pedo, Sai? ¿Por qué no te veo las screens? Ay, es una mamada, bro. A ver, a mi Aldo, las screens son para todos. ¿Mite por su suscriptor? No, bro. Aquí no discriminamos, hermano. Yo los amo a todos por igual. Ahí pongo el código para Emmanuel que te jales, Aldo Mega, papito. Ahí puse el código para que se jalen. Gracias, Emmanuel Rubio. No importa Rubio. Si... Hola, hola, de Pro María no Rubio me dijo no que te manda nada. Estrellas porque su teléfono le cobran más para estrellas. ¡Ojo con el buen Emma! ¡Y con la poderosísima María! ¡No manches, bro! Muchas... María, qué especial, te lo juro. ¡Qué increíble que eres! Todavía te tomas el tiempo de decirle a Emma y Emma te toma el tiempo para... Bueno, son increíbles. Muchas gracias, María y Emma, por ese apoyazo. Les juro que es algo bien. Pero bien chingón. Se los juro que sí. Bien chingón como ustedes. Muchas gracias por esas 530 estrellotas, mi Emma. Y María, muchas gracias. Bros. Qué bonito lo bonito, carajo. Qué bonito lo bonito, bro. Muchas gracias. Muchas gracias por ese apoyo. ¿Por qué anda muerto? Me plantaron. Me plantaron un 4 las bebidas. Con Rapa el Mercenario te ganamos para tú tranquilo. Dile al mercenario, güey. Que se saque el pinche Fuse en los torneos, güey. Como el Tech. Mientras no se duerma Manuel... No, el Manuel es un grande, bros. Saca la poderosa, la jefa. Bueno, María es jefa del stream, bros. No, creo que también puedo jugar Apex ahora porque PC se hace overhating. ¿A poco, Emma? ¿Pero por qué, bros? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué así podías? ¿Cuántos equipos quedan? Faltan 9 equipos, 20 personas vivas, bros. A ver, entre ellos Edu. Y Nazario, bueno, rompiendo el lobby. Nazario, que... Nazario eres un... Pinche viejo sabroso. Un viejo sabroso, sin duda alguna. Falta mucha gente, bros. Me gusta lo que se está jugando en las screens. Hoy es combo libre, se pueden llevar a Rampart si ustedes gustan. Crosso ya dijo que es mi mod. Y sea de los Togelovers. ¿Sí? ¿Del anexo? Ah, estás ahí siempre ayudando a la gente, bro. Qué chingón con su labor social. Metiéndose en tareas administrativas de anexo. Nomás ten cuidado, ¿sí? Con que te lleguen al mundo también allá. Bueno, tú sabes que un anexo no necesariamente es una buena... Allí hay un enemigo. No es una buena zona para convivir, ¿eh? Aguas. Yo siempre quise llamarme Nazario. Pues para mí eres el Luis Nazario, bro. ¡Pujito con María! ¡Ojito con María, bros! María para Sivo. María para Sivo. María. Bueno. María para todo, por favor. Muchas gracias por las 5 subs que sacadas de rifar para la comunidad. Bros, chequen sus notificaciones. Que no se les fucking duerma, porque María acaba de dar 5 boletos. Vamos a hacer un torneo para colaboradores. Y literalmente María
les acaba de regalar 5 boletos, bro. Una barbaridad, bien chingona de María. Increíble. Muchas gracias, María, por las 5 estrellotas. Las 5 estrellotas. Bueno, tú eres la estrellota aquí. Gracias por las 5 subs que te acabas de rifar. Tony, ahí te va el código. Pídemelo, papito, si no, ¿para qué estoy, bro? No tengo un comando porque cambio de código. Pero ahí te va el código, mi Tony. Rifadísima, María, eres grande. Efectivamente, María. Lo sabe el ángel, lo sé yo, lo sabe la comunidad. Bueno, María, muchas gracias. Para mí, yo no me gané ni una. De seguro es porque se bañaron, bro. Recuérdense que la gente que no se baña es la que tiene más posibilidad de llevarse las subs. Porque, bueno, para tener suerte es necesario andar cochino, bro. Que les apeste la colilla. bro, dejando de cosas, ¿cuánto es la mayor cantidad de tipo que no se han bañado? Ya, bro, sean realistas. Sean sinceros. Hoy vamos a quitarles ese peso de encima, bro. ¿Cuánto es la mayor cantidad de tiempo que han pasado sin bañarse? Ya, la neta, bro, la neta. 100%, sean sinceros. A ver, aquí nadie los va a juzgar, bro. Jugamos todos, jugamos Apex aquí. Es obviamente es algo muy común. Así que no se sientan culpables de nada. A ver, por ejemplo, bro. Yo digo que el Toge sí ha pasado sus 3 semanitas sin bañarse, ¿eh? Las hay. Yo digo que sí ha pasado sus 2 semanitas y media sin bañarse también. Se ve. Bueno, porque estaré acá en el Apex. 3 días, dice el Eduardo. Ya olías a huevos rancios, que, bro. La neta, güey, 3 días. ¡Hala, hala, hala! Que se note, bro, que son jugadores de Apex. 3 días, de morrillo una semana, ahorita como 4 de... ¡Hala, hala, hala! No, hombre, bros, por eso son buenísimos en el AP, ya lo vieron. Una vez yo vi, llevaba una semana, cuenta como baño. Todos somos grandes porque fuimos a Tepro, para que él siga aquí entreteniendo. No, nah, hombre, María, yo aquí siempre voy a seguir mientras ustedes estén, bueno... Yo los... Yo, si pudiera, les pudiera por ahí poner un terreno en Cancún, en Yucatán, armaríamos una carne asada, ¿eh? De verdad los aprecio a todos un chingo. Y bueno, María, a ti en un pedestal te tenemos. Qué joyita eres para la comunidad, María. Muchas gracias por el apoyo. De verdad. Un desodorante, papi. Puro bats de chocolate para disimular. Una vez yo vi, llevaba una semana cuenta como baño. Yo digo que. Porque lo aplicaron. Hasta que me. Uf, hasta acá me dio el olor top 50. Yo digo que ese olorcito ya está 25, mi mercenario. Yo digo que ese olorcito es como. Los que huelen, los que se llevaron la primera semana de la Tepro League. Así, bro, cochinón. Sabrosón, condimentado, como para echar a los taquitos. Tres días porque no podía ni doblar la rodilla. Ah, cabrón. Pues, ¿con quién te madreaste, güey? ¿Te madreaste con Larry Gameplays o por qué, bro? En la velada del año. Bro, ¿vieron lo de la velada del año? Estuvo bueno. Ya le dije a Levi que si la velada que viene me mete con el Tylus. Me quiero romper la madre con el Tylus, bros, en la velada del año. Ya le dije. Está por confirmar, bros. Les estaré platicando si sí jala o no. Eso sí, ocupo a alguien que boxee, bros, o que haya ido en el Conalé. Alguien aquí que haya ido en el Conalé para que me entrene, bros. Por favor, que me voy a romper la madre con el Tylus en la velada 3. La otra vez lo platicamos. ¿Cómo lo hacen para correr sin el arma? ¿Cómo la hacemos para correr sin arma? Pues la dejamos apretada a la Y, bros. Cuando te huele a camarón del DS. El DS. Es porque si ya no esté. Pero ya. Vamos a cambiar de tema. Demasiado explícito el contenido hoy. ¿Para qué ir tan lejos si quieres acercar el agua de Chapala? No, hombre, María. Lo malo del agua de Chapala, bueno. Si traes ganas de bañarte en el agua de Chapala, sales con otro ojo, con otro brazo. Es 100%. Es bien chido, bros, porque aparte de que te quita lo que traigas, el agua de Chapala, también te da, ya sea un brazo extra, un ojo extra. Bueno, tengo un compa
que le dio una próstata extra. Está muy cabrón la contaminación ahí, creo. ¿La siguiente es en Kings Canyon? No, los Kings Canyon me cae bien gordo. No me gusta Kings Canyon. Ando enfadado de Olympus, de Kings Canyon y de Punto de Tormenta. Olvidemos eso último. Ok. Yo entreno ahí, pero entrené 2 años cuando iba a la secundaria. ¡Ojo! ¡Cepso! ¿Dónde está el chango Cepso? Chévere, güey. Son bien humildes ya, güey. Bola de vinilo. Los Kyoto Gaming. A ver, se la va a llevar el Nazario otra vez. Nazario viene un falla. Yo vivo lo más perro de Guadalajara, Tonolá. Ah, no mames, güey. Ocupo que tú me entrenes, güey. Tonolá, sí es como vivir en la cárcel, bro. Haz de cuenta que es más. Todavía más. Más complicado y más peligroso vivir en el reclusorio de Puente Chico que en Tonalá, bros. En Tonalá sí está muy cabrón la cosa en Guadalajara. En algunas zonas, bueno, ya les platicará el Eduardo qué tal les va, ¿eh? Ahí en Tonalá. Yo soy de Michoacán. Uy, 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 ¿qué es esto, bros? ¿Qué es esto? Se está poniendo buena la competencia. A ver quién vive en una situación más cabrona. ¿Qué dices, Copsiño? ¿Qué configuración tienes en los full, full mínimo, güey. Mira, cada telestreno lo estoy poniendo. Se me ve como borroso, güey. Bueno, cuando quiero muy rápido la mira. Ah, seguro desactivaste el anti-aliasing, güey. Uy, ¿qué está pasando con ese guami? ¡Vamos! ¡No! ¡Se la llevaron! Pensé que le iban a perder. Se la llevó el Cirilo. El Cirilo Gómez Leiva. A ver, bros, ahí les va el código. Ah, pues sí. Ahí les puse el código, bros. Para que se jalen. Aquí estoy ahorita. Entre el Changoceps a dar zapazos por ahí. Va, bros. Eso me gusta. La lobby se está poniendo poderosa, carajo. Ahí les pongo el código, bros, para que se jalen. Arriba Zacatecas. ¿A poco tú también eres de Zacatecas, mercenario? Yo pensé que eras acá de más pa'l sur, güey. Va, bros, todos a sus equipos. Piripapau. Y una vez viajé a Mataulipas por 30 varos. No volví a ser el mismo. Pero ¿qué ibas a hacer a Mataulipas, mi Frankie? ¿Qué es lo que tramabas con ir a Tamaulipas? Porque ahí es como ser un poquito valiente, la verdad. A ver, a ver, a ver. Se viene a GG Mercenari. De pronto, ¿tú sabes quién es la persona que hace pasar por ti? Tengo como 4 personas que se hacen pasar por mí, María. Literalmente. ¡No! El Tají. Ah, ya es facebookero, bros, el Tají. Bueno, ese muchacho me llena de orgullo, bros. A ver, bros. ¿Quién ya jugó? El Peripapau. ¿Quién ya jugó, bros? Voy a ver el resumen. No, ¿qué es esto? Se cayó la lobby. Se cayó la lobby, bros. Ahí va el código de nuevo. Nos aplicaron la prohibida. Hey, gracias a María Rubio que me regaló una sub con Tepro. Muchas gracias, María. Bienvenida a la familia de colaboradores. Recuerden que el mes que viene va a haber torneo para colaboradores, bros. ¿Qué pedo, pinche Kevin? ¿Cómo andas, piñita? Piñita de un nacimiento. Oye, bro, pero me tocaba contigo. Sí, papito, sí la voy a dar contigo. ¿What? A ver, bros. Dejen poner de nuevo el código que se bugueó feo. ¿Preparados para poner el código, bandita? ¿Preparados para poner el código? Estoy en espera. Vayan presionar, vayan a poner el código que quien se meta primero a mierda en corto, carajo. Ya están haciendo DDoS y los desbots.
Creo que sé quién es, güey, Ahí está, bros. Ahí está, jálense todos. Let's fucking go. ¿Dónde estás, mi baby? Mi Tajín. Ahorita ocupo hablar contigo seriamente, bros. Una partida contigo. Ahí está. Vamos a darle. ¿Qué pedo, pinche Nes? Ya llegué, fui a comer. ¿Qué comiste que no invitaste, viejo desgraciado? Oye, mi Nazario, andas jugando riquísimo, bro. Muy buenas partidas están sacando, papito. Eres, bueno, un crack se te queda corto, cabrón. La andas reventando machín. Para la gente que no alcanzó los agüítemos, recuerden que cada partida es una oportunidad para que entre. Ah, perdones. ¿Cómo te la pasas comiéndotela? Bueno, la costumbre, carnal, perdón. Ahí está, mi Álvaro. Jugaría, pero soy malísima. Prefiero mirar. Ay, Artica, tú no te preocupes. A ver, ¿cómo vas a mejorar si no juegas, Artica? Necesitas venir y reventarte. Si no, ¿cómo? Tú no te preocupes de nada, Artica. Bien, este lobby te sirve mucho para mejorar. Aquí hay como 10 Predators, 30 Masters y lo demás es Predator en formación. Son gente muy chingona, bros, la que está ahorita en el lobby. Les sirve mucho para practicar, la verdad. Debería de checar quién jugó para dar la oportunidad a los nuevos Mite Pro. Sí lo voy a checar la nueva partida, bros. Solamente que la partida pasada valió madre. Pero ando full. Ah, no mames, bros. La inicié porque no alcanza a ver. Vale, verga. ¿Qué pedo, Copsiño? Ah, dame chance a esta, güey, para jugarla con el Sun City. Que ganó la anterior de la rifita, güey. Mi migue, perdón, papito, igual mi lobo, perdón, bros. No alcanza a ver el mensaje, ya la había iniciado. Un caustic, me gusta. Lo seré bien puesto, es así, tío. Así te va a llevar RAM para el mercenario. Se los va a poner bien puercos, bros, el mercenario. Va, bros, vamos por una pinche partidaza. Y ojalá te animes, Ártica, igual tú, María. O sea, anímense, bros. ¿Cuánto por vos te da tu corazón? Ese no se puede comprar, bros, ese se gana. Unos taquitos, bro, de la pastor y bueno. Soy el líder de salto. Saltad por aquí. Esquiva con team completo. Ahorita los pongo completos, mi Aldo, para que se ponga más competitivo el pedo todavía. Me avisas, que... ¿Qué onda, ¿qué mi pedo, perroski? Este podría ser un buen lugar para... Ay, esa rampa la traes fina, que... Si tenéis... Obvio, pa. No hay rampas, bro, de consola. Me gusta, cabrón. Se viene el 8K, güey. Full torreta. Prepárate, voy por ti, dice el Adrián. Va, bro, mira, aquí está el mercenario con la rampa, güey, para recibirte, Ten cuidado, mi Adrián. ¿Qué es? ¿Dónde está un char rifle y un street fire, bro? Va, güey. ¿Qué pedo? Un saludo para Lalo, que es mochila. Hombre, güey, no me lo estés diciendo así en el stream, perro. Déjame al Aldo, le echa ganas el pinche Aldo, ¿sí o no, mi Aldo? El Aldo todas las mañanas se toma su chocomil, bros, pensando en que el día de hoy va a sacar a Tony Bomb. Un pinche saludote al Aldo, bro. Y al Alex. Viejos sinvergüenzas. ¿Qué rollo, mi ángelo? ¿Cómo estás, papito? ¿Todo bien? ¿Cómo te encuentras, bro? Bueno, si me sale... chalequito. Primera sangre y no somos nosotros. Ya nos ocupo ligerito y una mirita ahí de chill, sí, bien, pues. Contactando con el enemigo. Exploremos por aquí. O sea, siento un crack. Un crack por completo. ¿Qué pedo? ¿Te llamas al revés que yo? Ah, cabrón. Ya me dio miedo, mi Luis. ¿Cómo que al revés, güey? Había conocido lo de persignarse al revés, pero nunca llamarse al revés. Aguas, ¿eh? Contra mí, Bloodhound, ¿para qué seguimos? Yo creo que onda. Ando sentido contigo, rollo. La verdad, güey.
Así andamos el día de hoy, bro. ¿Tú cómo andas, perro? Vayamos por aquí. Bro, hace ratito subí un video jugando con el Mirrey con Les Disgrace. Le dimos la bienvenida al de los Warzones acá la Petsiño. Por si no lo han visto, chequenlo, bro. Estuvo chévere la partida. Estuvo sabrosa. Ese del Mirrey era uno que era top ahí de Warzone. Sí, güey. ¿No? El Mirrey es uno de los mejores de México. Y el Diz fue campeón, creo que mundial, güey, de COD. O sea, es una máquina también el vato en... A la verga. En el COD. Puro try, güey. Que vinieron a buscar al mercenario, güey. Bueno, ya traigo la torreta a mí de pro. Ya puedo fightear, bro. Vamos a darle a Caterre, güey. Exploremos por aquí. Porque ya nunca te pasa, Rayo. ¿Qué pedo contigo, pa? No, no pude ver esa vez, pero si quiero ir, ¿cómo te voy a decir los tejuinos? Tal manera de que yo tenía un tejuino. El tejuino es vida en el mundo, bro. Si no han probado el tejuino, tienen que probarlo, señores. Una bebida así echada a perder, pero que sabe a gloria. Tú pon la zipline y de pro. Ahí te va, hermano. De 3 kilómetros. ¿Podría ya ir en la zipline con la torreta? Sí. No se puede. Me sale esperando ya, pero se puede. Solo quedan 30 segundos en el reloj. El anillo está cerca. Tengo dos, me bajo uno. Casi reviento uno. Curo, 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 curo. Buenísima. No, valió un pilín. No, pa. Me dejó. ¡No! Literalmente me llegó el chapi sin sonido, güey, por atrás. Valió un pilín de mono asiático, bien, Marcelo. Ni pedo. Güey, te lo juro, el Nazario trae unos grapples. Fantasmas, güey. No se escuchó nada, cabrón. Hasta que me agarró la espalda. Y valió pilín de mono asiático. Tocó narrar esta, bro. Valió pitate, bro. Ni pedo, mi de pro. Entras, me echo un Fall Guys. ¿Te echas un Fall Guys? Invita. Ah, ocupo descargarlo, güey. Ya me acuerdo que lo tengo actualizado. Vayamos por aquí. Nada, bro. Andábamos chileando y valió madre, mi Alex. Por atrás me llegó el Nazario y bueno. Lo hizo magnífico. Me agarró todas las pompitas. No, hombre, ya en serio. Está el chico en crecer. Ya tengo un buen de responsabilidad. A ver si chance puedo unir. No, pues es lo normal, bro. Pues ahorita puro chill. A ver, realmente. 6 horas para jugar, bros. Ahí me da donde ya no se pueden sacar ni de pedo. ¡Valió Chiqueliru! Ah, por atrás, pido primis. Nah, el Nazario te ganó, güey. Va según si te gusta, bro. Me agarraron dos, güey, ni pedo. Y la otra me toca cometer incompleto. No hay pedo, hermano, no hay pedo. Hay buenas y malas. Oh, ahorita estuvo fatal, bro. Pero lo importante es que hay salud. Nos nerfearon al mercenario y a mí, bro, por el bien de la trama. Bueno, y el Stacy, papito hermoso. La siguiente la vamos a jugar otra vez, ¿eh? Esta no valió. ¡Ey, mercenario! Al chile esta no valió, güey. Fue muy mala suerte. ¿Estás por aquí todavía? Aquí hay un enemigo. O ya te fuiste, güey. Ya se fue el mercenario, pero... Chale, tío, que ellos tienen sus preferidos. Ah, es mucha suerte, bro. Es mucha suerte. Más que Dios es suerte. Perdón, bro. No, 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 papito. Te digo, no se escuchó nada del buen Nazario. Echó muy buen grapple. Me agarró la espaldita y ya no la conté, bro. Ya no la conté. Aquí todavía es que no se podía un press por aquí. Sí, bro. Me voy a quitar las bats, güey. Para que esté todo bien. Para que nos dejen de nerfear, güey. Nada más es que motí la pestantita. La siguiente, güey. Esta no valió. Esta fue de chocolate, bro. Que esta sí valió verguiña, bro. Al chile siento bien por ti. Porque puedes hacer lo que te guste. Dentro que cabe, te va bien. Disfrútalo un chingo.
Muchas gracias, mi rayito. Pues como toda la vida, bro, sé cosas que no disfruto. A veces. Pero pues es como. Pues X, bro. O sea. Hermano, realmente. Hay que echarle ganas y pues vamos para adelante. ¿Ya vas a hacer mod? ¿Para qué quieres eso, bro? Saludos. ¿Para qué quieres ser? ¿Para qué quieres eso, bro? Saludos. A ver, bro, llevamos una win. Hoy tenemos que salir con 4 wins. Bueno, paso a retirarme porque mañana hay que trabajar para las caguamas. Apenas son las 9:46, bro. Ni en tus tiempos de primaria te dormías a esta hora. No digas mentiras, mi Luis. De hecho, para mí que te vas a ir por las caguamas de una, bro. Ya te descubrí, ¿para qué te haces? ¡Dale, mi Luis! Mucho éxito, papito, en el trabajo. Mucho éxito en el trabajito. Dice, saludos, pero yo te cuido la cama también, quiero cuidarte la chamba. Cállate, mejor ponte a jugar, mines, cállate las screens. Bros, ahí les va el código para que ahorita se jalen, ¿eh? Las partidas se están acabando rápido, las cosas se están poniendo bien. Bueno, bueno. Para que se jalen en corto. Yo ahorita tengo un compromiso con mi papá de que lo tengo que echar ganas al puesto y por eso yo casi no juego, todo sea por un buen futuro. Hay que hacer esos tejuinos nacionales, bros. Y después internacionales, rayo. Ánimo que se puede. Buenas, ¿puedo entrar sin equipo? Sí, bro, ahorita estamos de chill. Literalmente, ahorita estamos chileando, hermano, como nunca en la vida. Para que te jales. ¿Cómo puedo para ser streamer? Pues, primero, ¿streamear qué, bro? Yo creo que necesitas un objetivo, hermano. Una vez que lo tengas, pues ahí ver los que necesitas para cumplirlo. Porque puedes ser streamer solamente con SBOT, pero si lo quieres hacer un poco más completo, pues ocupa la PC. Ocupas un objetivo, bro. Streamear, sí, pero ¿qué quiero conseguir? O ¿cuál es la meta? Goliwis. Miren nomás, ¿quién tenemos, bro? Justin Estrada Flores nos invitó el Mazatán con 20 estrellas. El mismísimo Distrada. Gracias, Justin Estrada Flores. Que nos va a dar la green card. Muchas gracias, Distrada, por las 20 estrellotas, bro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encontráis el día de hoy, mi Distrada? Muchas gracias por las 20 estrellotas. ¿Viste el WhatsApp que te mandé o qué, Distrada? ¿Es código para jugar? Sí, ahí les va el código, bros. Para que se jalen ahorita. La Eli ni está aquí ya, güey. La Eli nomás viene a echar mal y se va. ¿Sí o no, Eli? Si no me contestas que sí. Chúpala, hijo. A ver, no le digas así al Listradiño. El Listradiño es grande. Sí lo vi, ¿con quién sería? Ah, pues de repente Estrada cuando nos falte Justin uno. Justin Estrada Flores nos invita. Nada más quería saber si estás disponible para estrellas. Gracias, después, Justin Estrada Flores. Si lo armar algo sabroso. Muchas gracias por las 20 estrellotas, mi Estrada. Me gusta, bro. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué no has hecho directo en estos días? No, sí he hecho un chingo en Medvin. Solamente ayer no hice. Solamente ayer no hice streamcito, bro. Pero ponte el notify, más bien creo que no te ha notificado. El sábado hice stream con el Tylus y con el Scary, bros. Jugando por 5,000 dolaritos. El viernes hice, creo que también jugando torneo. Ah, sí, el viernes fue el torneo que ganamos, bros. El jueves haciendo scream. Solamente descansé ayer domingo. Amiga, me dijeron stream sniper en scream. Ah, sí, eres Doritos. Ya deja de hacerte loco, bro. La verdad. Ya di que sí eres, amiga. Me refiero a todo, güey. Recuerda que todo empezó baneándola por error. Güey. Oh, pero pues es mi culpa. Por mi culpa tuvieron depresión como un año, ¿no? bro, yo no lo voy a hacer eso ya. Ya la verdad se acabó el Tinder, bros. Todas las relaciones que han existido en el chat. A ver, bros, para la gente que es nueva, ha habido como 4 o 5 relaciones que empezaron a partir del stream. O sea, gente que se conoció aquí en el stream y se hicieron novios. Justin Estrada Flores. Esas 5 o 6 relaciones terminaron con 50 mal. Estrellas. Gracias, fueron Justin Estrada Flores. Una catástrofe. Ya me retiré de esas andadas en y bueno, padre por eso de vamos familia. A dejar de jugar al Tinder aquí, bros. Si quieren ligar, váyanse al Tinder. Que el stream está, no sé, bros. Está raro. Yo me retiré de esas andas en Siena, padre de familia. No manches, Estrada. Es neta que eres padre de familia. A ver, bro, foto de tu chiquillo.
Oye, chat, para las 50 estrellotas. Hermano, una foto de tu chiquillo y sal a ver si es cierto. Güey, ¿quién hace stream sniping en este Creams? Es como hacer stream sniping en Pups. Pues ya te la sabes, mi Dwari. Oye, güey, ¿por qué a ti te funa todo mundo, bro? Eres bien buen pedo, cabrón, pero todo mundo como que le caes mal, güey. No sé por qué, Dwari. No sé, amiga. Andas pagando un karma que me gustaría saber, ¿eh? Nomás por el puro chisme. Ya ves lo que platicaste la otra vez del clip, güey. Y luego lo del stream sniping. Y luego hombre, güey. Pasa código. Sí. Te repito a mí, Mats, que sí puedes sin equipo, papito. Ahorita estamos de chill, bros, para que te jales. Ahí pongo el código, hermano. ¿Vendrás a Estados Unidos a ver la final? Nada, hermano, yo no tengo como visa. Yo no tengo green card. Si me voy o regreso en un estado... en un estado feo, bros, o no regreso nunca. Le caga el personaje de Dwaringan hace mucho tiempo. Yo creo que sí, güey. Ah, pues te lo has ganado, güey, ya me acuerdo. Ya me acordé de lo que has hecho también, weón. No, pues pinche Dario, así como, güey. Dice, tú y yo unimos fuerzas. Va, 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 mira, María. A ver, Ártica, esta partida morí luego. Y no por eso es de, ay, me agüito de por vida. No pasa nada si mueres luego, no te va a venir una partida. Simplemente, pues una mala partida X. Adelante, el chiste es divertirse, bros. Y entretenerse. O sea, no se preocupen Justin si se Estrada unen Flores, una mala partida, una mala racha. Estrellas. Oh, gracias, Justin no Estrada Flores. X no de estamos la jugando dejo por suerte nada más que en tus para partidas. De hecho, bueno, ahorita estoy platicando súper a gusto con ustedes, bros. Se está poniendo muy bueno el stream. ¿Estás jugando Ranked? No, mi ángel, estoy jugando scripts con la comunidad, papito, por si te quieres jalar. Yo también entras en equipo, alguien para hacer equipo. Mira, dile al Max, él también viene solo, bros. Pero si hubieran pasado a la final, ¿qué hubieran hecho para poder...? Ah, no, es que las cosas cambian, bros. Cuando... Si hubiéramos clasificado a playoffs, lo que hubiera pasado es de que te dan una carta, el gobernador, te da una carta, el gobernador, y te dan un montón de facilidades para que te dé la visa. O sea, prácticamente te aseguran la visa. Hay un fácil secador. Porque tienes apoyo, como quien dice, del gobierno. Muy buena, Milloni, muy buena. Me gusta tu cita. Si entro y la gana, ¿me das otra vez? Pero especifica, Mines, porque después, bueno, no se ve que hablamos. Oye, Eduardo, Dari, recuerda que clasificamos al torneito este por 15.000 varos, güey, ¿eh? Te voy a pasar la fecha, perro. Para que pongas el T-back en acción ese torneito que va a estar bueno. Ah, entonces nones. ¿De México a Estados Unidos? No, o sea, visa de Estados Unidos, Edmin. ¿Qué pedo, Juan? ¿Cómo andas? Bienvenido, bro. ¿Cómo te encuentras? Y es que haz de cuenta cuando te invitan a torneos así grandes, bro. Bueno, que te ganas tu cupo. Te dan muchas facilidades porque EA tiene... Por ser una empresa tan grande, tiene... la facilidad de decirle, ¿sabes qué? Por favor, señor gobernador, denme una carta para mandárselas a los jugadores para que les facilite los papeleos, la visa y todo el pedo. Simón, te aviso, mi Duari. Te aviso, güey. Para darle. Va a estar bueno eso. Ahora que me acuerdo, María, no me prestaste 15 centavos. Todavía te hacen falta, ya te los gastaste, Nes. Pregunta seria, viejo sinvergüenza. Aquí sobreviviendo, ¿y pero tú cómo te encuentras hoy? Yo hoy bien relajado, bro, bien tranquila, verdad. Ando pasando muy bien en el stream, platicando con ustedes, bro. No crean, bro, a veces me dan muchas ganas de hacer stream, jugando otras cosas y echando plática. Porque me gusta, me divierte mucho. Echar mierdas, bro, con ustedes. Platicar de todo un poco. Para pa para pa pa. Ahí siguen. Nes, mándame los numeritos, bros. Mándame los numeritos. Dice, me haré jugar competitivo entonces y poder obtener mi visa. Sí, dejando de cosas, bros. Es
muy buena manera de obtener la visa. A ver, al Dempray le dieron visa, bro, después de lo que tuvo problemas acá en México de aduana. Para que sea una idea, o sea, por esas cartitas no va a tener nada de problema ni nada. La green card la tiene, bros. Así estaba yo cuando hacía streamcitos, me gastaba el puro chat. Juega pa'l perro, pero exacto, soy. No, es que hay que decidir ser felices de vez en cuando, ¿sí? Luego vuelve a los perros Streamside. El piripapau. El piripipau. Nominando, bros. Dominandi. Lechuga John. Oilo la green card. Y Apet se da la green card, bros. ¿Cuánto tiempo llevan en Estados Unidos con María y Tusa? Llevan buen rato ahí en Estados Unidos. No, al piripapó le llegó el Tajín de Mets. Y dominando, ¿eh? Venga, piripapau, todo la tan confía en ti, bro. Piripapau a la una, a las dos. Se la lleva Tajín. Les llegan de Team Party, bros. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hice un desvergue, bro. What the fuck. Ya se la llevan a golpecillo. Va, bro. Se va el código para que se jalen. La voy a jugar con el Atsiti, con el Mercenal y que la pasada. Bueno, nunca existió, bro. No valió. Vamos a darle, bro. Este año cumplo 9 años acá. ¡A la madre! Ya eres toda una señora gringa. ¿Hasta qué le van a estar las privadas? Yo creo que hasta como las 11 o 12. Yo digo que fácil, fácil, bros, por allí. 11 o 12. Y si se ponen buenas, bros, pues lo extendemos. Ahorita van apenas 3 partidas. Tienes mucha oportunidad de jugar si no han jugado, bros. El mercenario ya se fue. Ahí está el Hopsinho. Onta el Ancity. Jálense todos, bros, a sus equipos. Ya saben que asignarse es lo más importante, bros. Me dicen si quieren un cambio rápido. A ver, falta gente todavía. La gente se va, bros. Mi Hopsinho, le voy a echar otra con el mercenario y con el Ancity, bro. Que la pasada no valió, güey. Fue de chocolate. ¿Pero cómo obtienen la green card con esto? Pues fácil, Anderson, lo que te digo. El gobernador le da carta a la gente que clasifica y así les da más facilidad. Porque como quien se los invita, los están invitando directamente. Es muy fácil el pedo. Lo difícil pues es llegar hasta esas instancias. Ahí puse el código, bros. Es lo bueno, bros. Ahorita está abriendo muchas posibilidades lo de jugar competitivamente. Écheme paro, señores, reaccionando y compartiendo el streamcito para que le caiga más people. Ahorita no cabíamos en el lobby, pero todos se fueron. Bebé Merce anda acá. Acá anda el Merce. Con ganas de poner a la Rampart meta. Yo tengo 13 años y medio. Ahí llevas buen ratote, María. Qué chingón. Qué chingón que 13 años y medio ya. Uf. Algo sabroso. Bros, para la gente que quiere jugar, ahorita hay un montón, no de espacio, bros, pero a lo desgraciado. O sea, literalmente hay cupo para 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos. 6 equipos de chill que pueden meterse todavía. 18 personas. Ahorita es cuando, bros, para que se metan. Y aprovechen para practicar. Que la lobby está buena. Está sabrosa. Si me pueden ayudar a compartir el código, se los agradecería, bros, un montón. Para que se llene el lobby, bros, en corto. En cortinetes.
Y si no, bueno, vamos viendo, vamos viendo. Méteme con el Toge y el Tajín. ¿Dónde andan? Chat, ocupo dos de Artudos que me den carry. No, no es cierto, bros. El Misael trae Strike Pack, ¿eh? ¡Shiz! ¡Ojo el Ness! ¿Cómo? ¿Qué es lo que traes ahí, cabrón? Para, papá. 1, 2, 3, carry. Voy a seguir jugando partiditas, bros, pero jálense al lobby para que se llene. 2, 3, 4, 5. Ahí voy a poner el código. Ah, ojito con hambre, güey. Pinche Nes riatudo, bros. Enes, muchas gracias por el colaborador, hermano. Muchas gracias por el apoyazo. Se agradece un montón, ¿no, bro? Bienvenido, welcome de nuevo a la familia, bro. Tú sabes que aquí siempre ha sido lo tuyo, bro. Muchas gracias, papito, por ese pinche apoyazo. Chúpalones, qué grande eres, bro. ¿Qué pedo, Emma? Jálate las screams. Soy Jeff. Yo tengo visa, pero no green card. Ojo. Bueno, una tras otra, bros. ¿Qué rollo, mi Juan? Jálate las screams, bros. ¿Qué pedo, mi Eric? ¿Cómo andas, viejote? Viejote sabroso. Andamos en screens para los que van llegando, bros. Por si se gustan jalar. Es abierta al público. No ocupas equipo, no importa la plataforma. No importa nada. Simplemente con que compartan el streamcito, bros. Y se jalen. Eso basta y sobra. Ahí dando ponernos el código. Aquí nos viejito fiu fiu. Ahí está el tech. Nice. Ando trabajando el pinche Juan. Ojo. Trae harpeo responsable, bros. Caramelo de chocolate. Empapa. Ay, bros. Pinche canción horrible, pegajosa, desgraciada, inmunda. Y dice, no me deja escribir en el chat, mejor dicho, no sé cómo. Ah, ya se metió el Edu. Lolo, y se metió con el equipo tryhard, bros. Qué buena lobby se está armando. Nice. ¿Cómo era su portaje, Luis? Signo de admiración, su portaje con doble P, creo. Va, bros, pues hay lugar si se quieren meter, ¿eh? Le voy a empezar de una para no... No me gusta entrar tanto tiempo en el lobby. Ya saben que los espero por acá, señores. Pripapapau. Uy, ya me dieron ganas. Hazle caso a tus ganas, bro. Ahí pongo el código nuevo para que te jales ahorita. Dile sí a las ganas. Caramelo de chocolate. Empapá. Métete. Togueciño, duérmete un rato, bro. Me metería, pero ya tengo sin jugar un... Ay, no importa, rica, estamos de chilo, bro. Sirve que aquí calienta rápido y te metes en corto. No le hagas caso al Nes, María. Se lo quiere gastar en pisto. Muchas gracias por los 6 meses, pinche Nes, güey. Al año voy vestido de chapi a tu cantón. Chúpala, Craciel. Traes un equipazo hoy, perro. ¿Así o más desgraciado, bro? Qué rico. ¡Anime! Se vio los libros. La pasada no valió. Ese es nuestro campeón. Mi ataque es rápido y mortal, como mi padre. Para él era un negocio. Para mí, una fiesta.
¿Qué feo, perroski? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acá andamos de vuelta. Donde quieras, bros. Ya no alcancé. La siguiente te metes de una, mi Saran. Preparaos para una muerte inevitable. Viene One Team con nosotros, bros. Hombre, aquí en la ciudad se arma la campal siempre, bro. Me gusta. Muchas gracias, María, por los 7 mesesotes. Añadiendo otra trampa de gas. Va, pero es que yo ya ando. Que no traigo arma, güey. Traigo un arco. Ah, donde hay otra cosa. Te aguanto para que te arme chido. No, ya me vienen a empujar, güey, los tres. Wey. Neta, ya vi. Activando la cobertura ampliada. ¿Está roto uno? No le haga bien. Hola, te aprovecharon para pasar a saludarme ayer. Hola, Marichal. Oye, Marichal, ¿no te quieres jalar a las screams? Andamos jugando con la comunidad por si te gusta escalar, Marichal. Llegó Tripari. Es uno roto enfrente de ti. Y no, hombre, no agradezco, es un gustazo. Ay, qué güey. A nadie le gustan las hamburguesas con. Bueno, el queso sí arruina las hamburguesas, ¿eh, Marichal? Yo estoy de tu lado. Otra tarde de manzales, bros. Ah, no. Recargando escudos. Tengo la brr de mí. Trae blanco, por cierto. Ay, no puede pasar. Ah, aplicaste los hacks, derrote. ¿No habría nada? ¿La habré un tiro? ¿Parte la habré? Ah, va tirando. Buenísimo, buenísima. Buenísima. ¿Verdad que sí? Chócala. Venga, Maruchan. Los... Nah, la verdad que sí. Pinche queso. A ver. Obviamente hay de queso a queso, pero el queso amarillo. La verdad no, Maruchan. La verdad es de que sí nos contamina la pinche hamburguesita, ¿eh? ¿Qué rollo, Maruchan? ¿Te vas a calar a los screens? Estás cordialmente invitada, por si quieres participar ahorita, Maruchan. Venir con tu equipo, venir tú, no importa. Lo importante es, bueno, que estés por acá. No, hombre, ese equipo parecía... Ese equipo es máster de PCNs, no digas mamadas. Sí, escribe encima, Jesús. Ahí pongo el código, bros, por si se quieren jalar ahorita. Tiene mi sensibilidad, Misael. En Instagram tengo el video, bros, con mi sensibilidad y explicando cómo utilizarlas. Estoy como @tepro_gg, bros. Mira, tengo esta sense, papito. Pero si quieres entenderles mejor, ahí tengo el video explicando cómo funciona la lineal, bros. Y algunos consejitos para que las utilices.
Hoy vamos a jugar a Dragon Ball. ¡Ojo! Debe decir Dragon Ball, ¿verdad? ¿Cómo estoy? Ando diciendo puras cosas que no van, Marushan, confírmame. Víctor Ávila nos invitó el Mazapan con 75 estrellas. Gracias, Víctor Ávila. Con eso. Revieron vamos aquí, a darles. Muchas gracias, mi Vic, por las 75 estrellotas, perro. Este. Si sale muy guapo a ti, viejo hermoso. Muchas gracias, bro. Agárrame el paquetazo. Ahí está uno en el paquete. Hola, oh, hola. Estaba low en el paquete. Me quería pelar, mi compa pana. Vení, amigo. Que trae el paquete, güey. Una scoutilla. Dragon Ball. Ah, déjale. a la izquierda. Ouch. Recargando. Ya casi no tengo balas, viejo. Ligera. El arte casi reventado. Vale madre, güey. Ya llegó toda la people. No, yo tenía casi bala, güey. ¡No! Llegó la Jainer. Y el glotzinho con el gociño. Ya tenía nada de balas, güey. Llegaron los municipales de nuevo, mi mercenario. A nerfearte, bro. Aquí siempre van los municipales, bro, cuando no tengo torreta. Tiene una bala, bro. Si no sé si hubiera hecho algo. De hecho, llegó Edu de Tripari. Se armó la machaca y... una tras otra. Yo he visto que están pegando bastante. Se ve bien, la verdad. Se ve chido. ¡No! ¡Glaxillo! Ay, no, no se cayó. Recuerden que hay cupo, pero si quieren meter y pongo el código. GG, mis ansietis. GG, papito. A ver, ojo con el ghost. Lasaña, viejo. El clutch, bro. ¿Te hace o no se hace? ¿Tú qué dices, el escenario? No, yo creo que sí la saca, porque el otro tiene azul, ¿no? Creo que sí, y lo noto nervioso. Lo noto nerviosinho. No, ya le dieron al otro con... ¿Nerviosinho? Vamos, vamos. ¡Lo reventaron! Híjoles. Vamos a jugar, yo que soy malísima, en esto solo he jugado como 3 veces. Si lo descargo, ¿me invitas o qué, Marushan? Yo nunca he jugado, literalmente nunca he jugado el Deat. Y se ve bueno. Bueno, aplicado la de la taza. Cada quien para su casa. Cada quien para su cantón. Arbon, si hago streams de patas, ¿me vería? Sí, yo, definitivamente. Cuenta con mi apoyo, bro, sí, probablemente en la comunidad. Va, ya dijiste, Marushi. Ya dijiste. Vamos viendo qué rollo con el jueguillo. Y te voy avisando. Aquí hay una mejora de arma. Pues más, Marushan. Dálate una de las screens. Dile a tus compitas que. Bueno, decidiste el día de hoy ser Predator.
¿Cuánto tiempo llevas streameando, Marushon? Y les cayó a los municipales, a los padres. Qué buena del Gousinho. Esta partida me gusta que puede ser de mi gallo, ¿eh? Lo están haciendo riquísimo, bros. Sabrosísimo. Vamos, uno más, uno menos. Nice. Hola bebé, ¿qué hace mi cosa ahí, Danielo? Que anda probando su nuevo Cronuts, algo así me dijo. No sé qué es el Cronuts, pero acá andamos pues apoyándolo, bros, para que pruebe bien. ¿Cuánto tiempo ibas streameando, Marushan? Yo te vi hace como 2 semanas apenas. Ah, qué chingón. Me estuve un ratito en stream. Me la paso de repente mucho los streams. De la comunidad aquí en Paypal, de la que es nueva más que nada. Y bueno, me gusta, por el tema de las hamburguesas. El tema de las hamburguesas es muy bueno. Desde septiembre. ¿A poco sí, Marushan? Pero aquí en el... ¿En el azul? O sea, aquí en Facebook o empezamos en el otro. ¡Lolo, el tajín! Pero vamos, difícilmente se les pela. Imposible que se les pele. ¡Hola, hola, hola! ¡Bueno, Tajín! ¡Hermano! ¿Qué está pasando, eh? No te preocupes, estoy aquí. Los del Tajín están poderosos. Es la primera vez que hago streams. Mucho éxito, Marushan. Sigue tal cual, eso se siente ver increíble. O sea, de verdad. Tal cual lo sigues haciendo y te va a ir increíble. Te las aplicó el Tajín, bros. No. Vamos por aquí. El Tajín, bros, lo ha hecho. Estoy ando sacando el TikTok del día. Es genial. Está muy bueno este mundo, ya, Marushan. Te digo, lo que he visto es de que literalmente si lo sigues haciendo igual, lo tienes todo para romperla. Saludos de Krillin. Cabrón, ¿ya te dicen Krillin o qué, Oscar? Chúpalo, perro. Muchas gracias. No agradezcas. Solamente... Pues para cuando toque esos días, que tarde que temprano te vaya a ir un día de donde de hueva, que te sientas muy cansada o algo. Pura constancia. Qué clutch del pana. El pana Berto lo anda sacando. A ver, sabroso, Trae los del memo, güey. Trae los hacks. ¿Cómo les fue el domingo, perrote? No, hombre, pues... ¿De la de community dices? Simón. ¿O de qué? No, nos empezamos bien, pero... Luego nos comimos dos rateadas seguidas. Una de CLG y otra de... De los... De la P-Crook. Y ya, ahí se fueron nuestros sí, puntos. Sí, es el pedo, güey. Los pinches torneitos sí son mañosos, esos güeyes. Lo que debe de nomás. A nosotros nos la ratearon más cabrón los dos. ¿Y a principio de partida o a mid? Por... No, fue a mid. En anillo 2 para rotar ahí.
fue donde nos torcieron una vez en Harvest. Las dos veces en Harvest nos torcieron feo. Y los güeyes saben la de la Luchiña. Aplica la de Luchiño y GG. Oye, ¿cuánto le dan al top 8 Mercenary? Fui que habían ganado uno anteriormente en top 8. ¿De Community sí. Gaming? Ay, no me acuerdo, perro, pero top 8 te tocan como de 25 por cabeza, 25, creo. Oye, es algo. Al menos para los taquitos. ¿Cómo es? Te tocan, creo que de top 8 eran 75. ¡No! No alcancé a escuchar el mercenario, bros. Va, bros, jálense. Ahí tienen el código. Jálense, go, 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 go. Vamos a darle, bros. Que todavía vamos a dar un buen de partiditos. Dice, ¿me dejas ir contigo? ¿Te puedo ir contigo para la otra? Va, papitos. ¿Quién quiere, bros? ¿Dónde el Hop? ¿Ya se fue el Hop? Pinche Hop no me aguantó, güey. Ahí está el código, bros. Ahí está el código, bandita. Chale, se me apagó el cel. ¿El que te robaste o qué, bro? Uf, última wincita de la noche. Qué sabroso, creciendo. Qué viejo tan sabroso. Ya te vas tan pronto, Graciel. Es tempranísimo, bro. Aquí ando. Ah, ya lo vi, el juego. Si me pueden ayudar a compartir el código, se los agradecería un montón, bro. Ya está el Gasper. ¿Acá, México? ¿O qué, bro? ¿Uno donde sea? Sí, Henry, donde tú quieras. Eso estaba, pinche Víctor. Ahí les va el código, bros, para que se sigan jalando. Ahora sí a jugar. Me gusta la actitud. Ahí tienes el código. Ya vamos 30 puntos en las primeras 3 partidas. Íbamos a top 3 o 4. Y luego fue cuando nos ratearon 2 partidas seguidas sin GG. Iban muy bien en cuestión de promedio de puntos las primeras 3 partidas. Es lo malo, güey. Que en torneos ya donde están estos cabrones, literalmente es estar bien al tiro con cualquier situación que se presente. Porque si no, sí se puede armar de repente. Lo que nos pasó a nosotros en semis, íbamos súper bien también. Y las últimas 3 partidas nos caímos. ¿Qué pasó, Deco? No, o sea, no puede ser cualquier leyenda que quieras llevar. ¿Hasta qué hora serán? Les quería hacer hasta las 12, bros, pero si la lobby se llena, si no se va a acabar un poquito antes. Lo que quiero es que la lobby se llene, bros. Si no, va a tocar ir a armar unas pupsiñas, ¿eh? A ver si el Hop quiere jalar con el Mercenary. Para que me vayan a compartir el código, bro, si les incito, para que la raza se entere que seguimos y que hay lugar para que se metan. Espera. Eso es todo, carajo. Dale, viejo. Acá te aguanto. Esta me gusta. Que se vaya llenando la lobby, bros. Invita al Kepsiño. ¿A poco anda jugando el Kepsiño? No, anda jugando el juego que le robó el alma, bro. No voy a poder sacarlo de ahí hasta crees, mi Oscar. Cuando empiezas a jugar juegos para farmia. Invita al mi rey al Tai. Andan ocupados, güey. ¿Tú cuánto llevas haciendo streams? Yo llevo Marushan. Voy para 2 años. Ah, acabo de cumplir 2 años, Marushan. Que empecé con los streamcitos. 2 añitos. Y bien, 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 bien. Que tuve todo lo necesario para hacer. Porque, bueno, empecé desde abajo. Literalmente. Los primeros streams eran una barbaridad de lag, una barbaridad de trabazones. Y hace apenas un añito que empecé bien, 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 ya con todo lo necesario para hacer streams.
700 días, muchas gracias, mi Alex. Muchas gracias, papito. Qué bonito. Muchas gracias, Marucha. Y la verdad, pues ha sido un camino bien chingón. Bien chingón. Más que nada porque tal cual el stream ha sido una manera de seguir en el competitivo de Apex. Yo nunca he sido tal cual como creador de contenido tiempo completo. Hasta ahorita que medio lo estoy intentando. Pero todo lo que ha sido, pues esos 2 añitos sí han sido experiencias, uf, hermosas. De hecho, estamos planeando una colaboración. Aviso que llevo 3 semanas y media sin Apple. No te preocupes, Rick. No te preocupes. Ahí puse el código por si se quieren jalar, papitos, ¿eh? La voy a empezar así para no tardar mucho en repartidos. Ya se metió el Dario, bro. Con el Jeflo y con el Maxi. Vámonos, bros. Equipo full. Ah, no. Precioso. Estás, CH. ¿Cómo estás, bro? ¿Tú de dónde eres, Marushan? Sí, sí, Oscar, ya tómate tus medicinas, bro. ¿De dónde eres, Marushan? Ahora sí te chingas una con tu maestro. Pinche maestro de papel ni se pasa, CH. Anda perdidísimo, bro. Así como, padrino, así como. Ponte listo, hijo. Hay muchos de PC, qué miedo. Hombre, hermano. Es para que te desayunes alguien de PC y te cenes alguien más de PC, bros. No tengas miedo por la plataforma. Yo de Michoacán. No manches, ¿a poco eres de Michoacán, Marusha? Bueno, somos vecinos. Yo soy de Jalisco. Somos vecinos, Marusha. Qué chingón. No pensé que fueras de Michoacán. O sea, pensé que eras, no sé. Bueno, tienes un acento muy neutro. Qué chistoso. Ya ves al Paco Didas. Oh, muy... ¿A ustedes qué les pasó en semis, mi pana? Íbamos bien las primeras 3 partidas, güey. La cuarta, nos confiamos y pushamos algo que no íbamos de pushar. Literalmente teníamos Godspot. Y por confiarnos, bueno, fuimos a pushar algo que obviamente resultó en todo el foco. Ya está, top 14. La cuarta y quinta nos contestó un equipo de repente. Y como pues nunca hemos practicado un contesteo juntos, pues problemas de coordinación y GG. Quedamos top 11, güey. Vale, tu línea. Oye, pero tú que sabes todo y lo que no inventas cuando empieza el mundial. El mundial empieza el 7 de julio. Estamos a 10 días prácticamente del mundial. Dice, es que soy de Michoacán, pero siempre vine de México. Acabo de mudar para Michoacán hace 3 años. ¡Ojo! Oye, ¿y dónde te ha gustado más vivir, Marushan? La neta. Recomienda. ¿Qué lugar te gusta más para vivir? No vales ni la tiza para marcar dónde caíste. Aterricemos aquí. Va, bros. Soy líder de salto. Full power. No, me la mandan el arma. Muerto uno. Muerto otro. Más enemigos derribados. Está arriba el parafresa. Buenísima. Más gente, creo. Cuando puedas escanear, Hop. Sí, ya más gente. Lobby arriba. Dame loba.
No, ya ando mochileando con la lista rota. Un segundo, curando. ¿Quién falta? La verdad se ve chocan, digamos que nunca. Uy, más gente todavía. Estoy mal. Uy, no sé cómo me escapé, pero estoy bien. Ocupo balas pesadas o otra arma de perdiz. Nada más tengo una rampa con 10 balas. Están agarrando ángulo, aguas. Perdí el chadro. Ven, se va por la pesada. Fuck, me están presionando mucho, bro. Yo no tengo escudos tampoco. Tengo que ir para atrás, bros. Vente para acá, Hop, si puedes. Buenísima. Buenísima, buenísima. Estoy muerto. Llegó una abrir por la derecha. Está solo la break, me quiere rematar a fuerzas. No puede, me está rematando. Me mató otro equipo. Traten de agarrarme e irse. Que literalmente, bueno, desarmó. A la madre. No, bajaron a Hop también. Mercenario, ¿me escuchas, bro? Sí, sí, trata de pelarte, hermano. Ahorita que me traes. Que literalmente son tres equipos los que quedan ahí. Uy, qué horror. A la madre la que se armó ahí. Creo que el chat de voz explotó, bros. En un momento no me estaban escuchando los compitos. Tenía un rampaje con 10 balas en todo momento. Me gusta. Me gusta la intensidad, hermanos. Dice, digamos que nunca nos dejaron salir mucho allá, por lo menos que mis papás son de acá. La verdad que Michoacán. ¿A poco Ciudad de México está más peligroso que Michoacán, Marucho? Pero yo te maté. Entre todo mundo se armó un cochinero, bros. Ahí. Presiento que por ahí. Literalmente. Tuve una rampaje. Una rampaje en todo el camino. Llegué, mi Fernando. Llegué, bro. Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. ¿Qué pasa que la se mató más gente en ese edificio? Hombre, bros. Una pique, hermano, que hubiera tenido esa mano. O 20 balas pesadas, o que sea. He tenido muy mala suerte el día de hoy, bro, se los juro. Yo creo que hoy, oficialmente, ese es el día más salado que he tenido durante el mes. No arma, no munición. El chat de voz explota, bro. No escucha a Hop ni a Mercenari. Ay, pues ni idea, pero esa de los papás. No, sí. Es que los papás, bueno. Tú sabes, Marushan. Tú sabes cómo dices. ¿Cuántos años tienes, Marushan? Yo era la great. La brecilla que yo con la jaboxiña. Déjame rematar al Octembro, por favor. Tenía ni madre, loco. Me gusta, bro, es que la Luisa ya vaciando. Se están poniendo buenos los guamazos. De repente fragmentos, sí es un lugar muy bueno para caer. 25 añotes. No manches, Maruchan. Nah. Ahora sí estás mintiendo, ¿eh? A ver, esa sí te la... Esa sí te la caché, Maruchan. Ya tienes 25 años. Ni de broma. Nah. Nah, te creo. Yo tengo... ¿Cuántos me calculas, Marusha? Así de compas. A ver, de compas, pero de compas de años. Compas con sinceridad. Sé sincera, Marusha. ¿De cuántos me calculas?
Te pruebo a hacer unas cosas, bueno, se tocas un rato. ¿Por qué tan pronto, María? Bueno. Ya sabes que por aquí estamos a estar esperando, María. Muchas gracias por ser tan chingona, María, por el apoyo. Y de verdad espero que sí puedas regresar. Si no, te veo mañana. Trae 29. 29 días. ¿De salir de la net o qué, hot? Marushan se lo está pensando, ¿verdad? Algo me dice que... A ver, Marushan, yo sé que tú ya sabes cuántos, pero quiero que seas... sincera. Sin filtros. No me agüito, ¿eh? Voy a hacer unas cosas a mi vieja al taller. Eso está, María. Ayudando como siempre. No, hombre, María. Qué grande. Va, con mucho cuidado. Ya sabes que por aquí te vamos a estar esperando. Te voy a stalkear. ¡Ujo! Me van a aplicar la stalkeada. Qué nervios. Dale, Marushan. Me gusta que te tomes... A ver, te estás tomando el tiempo pa no dañar mis sentimientos. Me gusta. 24. Pero Marushan se toma el tiempo, pero aún así. Moner nos invitó el mazapán con 50 bueno, estrellas. Sentimientos. Gracias, Eder. Prometí no agüitarme, pero. Pero esta vez sí estuvo pasado de lanza lo que Marushan puso. ¡Ojo con el Eder! ¡Pinche viejo sinvergüenza! ¡Viejo deslonganizado! ¿Qué digo? ¡Eder, ¿dónde estás metido, papito? ¡Te extraño, cabrón! ¡Te extraño! ¿Cómo has estado, mi Eder? Muchas gracias por las 50 estrellotas, bro. ¿Qué has hecho? Primero que nada. Muchas gracias por esas 50 estrellotas, bro. Bros, volviendo al tema. Por eso no se desvelen, Por favor, por eso no se desvelen jugando Apex. Que bueno, se hacen viejos. Marushan, tengo 22 añitos. Este año cumplo 23. Ni tan mal, Me han dicho que parezco de 28. Marushan fue todavía leve con nosotros. Gracias, Marushan. Nada, tengo 22 añitos, Marushan. 22 añitos, en diciembre cumplo 23. Yo tengo 50 años. Eder Moner nos invitó el mazapán con 100 estrellas. Gracias, Eder Moner. Yo tengo 50 años. Pero en años perrunos. Tú todavía estás quinceañero, Eder. Todavía estás vigoroso, bro. ¿De qué hablas? Yo sé que quieres ser mi sugar, hermano. Pero no tienes que... Qué mentir con tu edad, bro. Inclusive si eres menor que yo, bro, pues acepto que seas mi sugar. Definitivamente. Muchas gracias, Eder. Muchas gracias por esas pinches 100 estrellotas, viejo. Eder, viene recargado que, bro. Te metieron a la cárcel, me habían contado. Sí, es cierto que. 27, 22. No, te tengo 22, Marushan, de nada. Para eso somos los amigos. De verdad, Marushan, se aprecia. No manches. Oye, Marushan, pero ya dejando de cosas, yo pensé que tú tenías. A ver, Marushan, pues pasa tu receta. ¿A qué horas te duermes? ¿A las 9 de la noche? No creo, ¿eh? ¿Por qué te he visto en stream a las 3, 4 de la mañana? No sé qué es lo que desayunes, Marushan. Pero por favor, pasa la receta o pasa el ingrediente. Para mí que... Tienes una receta por ahí mágica de los huevitos, ¿eh? O del chocomil. Porque yo te calculaba unos 19, unos 18, 25 años. Hasta me hubiera sentido mal haberte dicho que tenías 25 sin saber, ¿eh? No, se apaga a las 6 de la mañana. Por eso te digo, Oscar, que a mí desvelarme sí me afectó mucho. A mí desvelarme sí me quitó juventud. Yo antes tenía cara de bebé. Ahorita tengo cara de... ¿De anexado? Soy yo, el sonido está más feo.
Del stream o del app, Enrica. ¿Sabes que el acero es el primer material que se usa del mundo? Y el que parpadea es main of pain. Bro, me ofendería. Me ofendería si dijeras main Maggie. Pero main Octane está pasable. Es que mentalmente creo que tengo 18. Bien dicen que la juventud está en la cabeza, Marusha. Así que eso es bueno. Nadie quiere tener 50 años mentalmente. Bueno, tal vez sí. Tal vez sí, pero para el stream no funciona. De verdad, sé lo que te digo. Se me hace... No, la verdad, nos está mintiendo la Marusha. Ni de pedo tiene 25. Nada más que... De seguro, bro, de seguro... Es para jugarnos una bromilla. Lo está grabando y lo va a subir, bro, es la Marusha. Una bromita. Ya la descubrimos. Edermoner nos invitó al Mazapan con 100 estrellas. Gracias, Edermoner. Bíceps flexionado, 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 bíceps flexionado. Puro bíceps flexionado, bro. Puro bíceps flexionado. Nah, hombre, Eder, muchas gracias por las 100 estrellotas, bro. Hermano, flexiona ese bíceps y ponme, hermano. Pónmelo como asiento, Que vienes con todo el día de hoy. Muchas gracias, papito, por ese apoyazo. Es una llegada épica la que tienes. Después de habernos abandonado por muchísimo tiempo. Solamente quiero decirte algo, Eder. Ya no hagas eso, papito. Realmente se te extraña cuando te vas. Para que lo tomas en cuenta, lo tengas muy presente, bro. Me imagino que tuviste chambita, ¿no, Mider? ¿Por qué los que dicen que tiene 30 no mientas? Nah, hombre, mi deco. Créemelo, bro, que si tuviera 30 años y tuviera esta mentalidad, me sentiría mal, Porque yo también, a pesar de que tengo 22 años, me siento con mente de 16, de 17 años. Che, tu madre, tú siempre has tenido cara de pedras. ¡Ojito con el Eder! ¡Ay, padre mío! ¡Ay, Edercito, no mames! Muchas gracias por esas pinches 10 subs. Edermoner nos invito el Mazapan con 100. Oye, ya casi te desbloqueas el papur, Eder. ¿Qué pedo? El papur llegas y llegas arrasando, bro. ¿Qué quieres que te diga, bro? Llegas como una bestia. Llegas como un dios del Olimpo. Oye, viejo, muchas gracias por esas 10 subs. Y los bíceps lesionados. Nah, hombre, bros. Yo el día de hoy, señores, voy hasta la casa de Eder a bailar zumba, a darle unas clases de zumba. El Eder se ha ganado unas clases de zumba. Está a punto de desbloquear las clases de zumba en directo. Poquito más, mi Eder, y las clases de zumba las haces posible en el stream. Muchas gracias, bros, por ese pinche apoyazo. Ándate de viaje, ya estaré más por acá. Güey, me encanta, neta, Eder. Yo aspiro a vivir como tú, bro. Como un pinche fútbol que se la pasa viviendo por todo el mundo. Estrellas. Gracias, a ver, señores, si algún día lo consigo, voy a ser feliz. Vamos a ver si el Eder nos pasa sus pro tips. Muchas gracias, mi Eder, por ese pinche apoyazo. Chequen sus notificaciones, bro. Que el Eder acaba, a ver, de empezar la aventura por las clases de Zumba. Muchas gracias, mi Eder, por esas pinches 10 subs que te acabas de rifar, bros. Han regalado un buen de subs y es que te bañas, deco. Ya sabes que para tener suerte no hay que bañarse, bros. ¿Sí o no, Marushan? A ver, Marushan que está ahí lo confirma, bros. Ella que es Predator en formación. Me gusta eso. La otra vez lo dijiste, Marushan, que eras Predator en formación. Te voy a robar esa frase. Escuché que eras Predator en formación y la Marushan conoce que para tener buena suerte no hay que bañarse. El hot tub. Nah, pinche Oscar, si ocupas un baño, perro. Gracias por el noti, Fimi Víctor. Anime, bros. Vamos con la siguiente partida. Esta, bros, le doy a tener una suerte. Bueno, señores, aproveche. Ahí está Beli. Ahí está Belita. 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 Eso es todo.
Predator en formación, ¿eh? ¿Ya? En el código, viejos. Vamos. Saludos al Víctor Luciano. Ese pinche Víctor Luciano trae hacks. Dick Pro y el Yomax, ¿qué ahora es chile? Sí, bro. Ya traje a la velina. Hombre, mi hija, qué grande, bro. Qué bueno que trajiste la velita, ya hacía falta. Saludate a la velita que anda por ahí, bro, llegando. No más falta la Marushan, pero se anda cotizando la Marushan. Y así no se puede, bro. Ya el Oscar ya se unió, el Ricardo ya se unió, el Tajín anda acá, el Glotzinho, la Jenner, bueno, todo el mundo anda por acá, bro. Vamos a completar la lobby con los que sean. Va, bros, yo creo que esta es la última que la lobby ya nos está completando, bros. Y nos vamos a jugar pups con el Copsiño, y si el mercenario quiere jalar o quien quiera jalar, bros, unas pupsiñas, porque el lobby ya no se completa. Ya nos está completando la lobby. O si no, un controlito, bros, algo para poder seguir con el contenido mientras llega mañana, que mañana quiero rankear, bros. Ahorita comparta más, muchas gracias, papito. Ya vas a ver el trepa que me compré. Che, viejo sinvergüenza, bros. De seguro te lo patrocinó el Eder, bros. El Eder patrocina de esos. Eder, jálate las screencitas, viejo. ¿Dónde andas? Baja un poquito del cielo, bros, y jálate las screens. Oye, Eder, ¿por qué tus comentarios siempre desaparecen, güey? ¿Te había fijado y se borró tu comentario? ¿Los borras tú, mi Eder? De las subs. Soy de Xbox. Está bien, cárgame. ¿Jalas unas pups ahorita o qué, Marushan? A ver, que aquí yo voy a estar hasta las 12, ¿eh? Así que sí, podríamos armar algo. Jálate un control. Control de 12 horas. Se ocupa, mi Javier, como la otra vez, bro. Se necesita la vida, bro, hacer controlita. Yo también lo fijé. ¿Verdad que sí, rica? Ey, muchas gracias, bro. Eres una pinche rica, bro. Te vas a llevar el premio junto a la SAI de mod del mes. Tanto la SAI como tú son los que andan al tiro siempre. Les voy a dar una picafresa extra este mes. Hagamos unos tríos. El pinche Víctor, luego. Cálmate, viejo. ¿Qué pedo con las propuestas que te andas sacando, bro? Gracias, Dipro. Después les digamos que hacer cosas. No, hombre, mi Andrés, muchas gracias a ti por pasarte, bro. Ahí cuando quieras, ahí andamos, mi buen Andrés. Mi buen Digitage. Sabía que si tiene una conversación con dos subidas y tres bajadas. ¡Ey! ¡Elmas! ¿Tú traes mi pinche perfil, edad, güey? Te andas haciendo pasar por mí. Ya te descubrí, güey. ¿Hay lugar para un cuarto? Sí, mi Johnny, jálate en corto, bro, el cuartecillo. Ahí está, bros. Voy a cambiar el GT a microbusero Bluetooth. Ah, ponte diprográndote, güey. ¿Qué le haces, Oscar? Va, broskis. Nomás que le cargue al Saladots y al Magnum. Oye, Marusha, ten cuidado con Oscar, que es medio raro, Marusha. Nomás ten un poquito cuidado. Ah, no te creas. El Oscar es buena gente, Marushan. Por si algún día lo quieres invitar a jugar contigo en stream, bueno, la verdad es que no te va a cargar. Tú vas a cargarlo a él. De hecho, tú le vas a dar carry por completo al Oscar, Marushan. Pero es buen tipo. Tengo hambre, saca las Marushan. Nah, hambre, mi Eder, güey. Ey, con lo que mandaste, ¿cómo quieres tu Marushan, Eder? Le ponemos que, hermano, tostitos, esquites. Elotito. Oh, yes, Eder Moner nos con invito todo y con 30 estrellas. De la suerte. Gracias, Eder Moner. Muchas gracias. Tengo hambre, Eder. Sacan las Maruchan. Gracias por sacar las Maruchans, pinche viejo hermoso que eres, cabrón.
¿Cuándo te jalas a las screens? Te has perdido de cosas bien chingonas, güey. Pero bueno, estoy seguro que te la pasaste más chingón en tus viajes. Eso no me queda duda, bro. ¿A dónde fuiste, Der? ¿Dónde andabas de viaje? Huele frijoles a la Maruchan. ¡Ay! Y caldito de atún para que amarre. Para que chille, mira. Edermoner nos invito el mazapán con 30 estrellas. Para que chille la chingada. Gracias, Edermoner. Pone muchas frijoles gracias, a la Maruchan. Y pero saca el tip de cómo enamorar. De cómo enamoraste a la Maruchan. Ay, el Elmas. Luego a poner esas cosas. No manches, si la Maruchan la acabo de conocer hoy, bro. Si ya somos bien panas, ¿eh, la Maruchan? La split que viene me voy a ir a Predator con la Maruchan. Me va a cargar, bro. Maruchan con taquis que chille. ¡De una! Maruchan, ¿sí te gusta la Maruchan? ¿O te lo pusiste, bueno, porque salió buena la idea? ¿Sí te gusta la Maruchan, Maruchan? Tranquilos, hay mirage para dar y tomar. Empiecen, bros, qué pedo. Usted estaba poniendo el código. No, hombre, mi Deco. ¿Cómo me hubieras avisado, papito? ¿Me escuchan, bros? ¿Lo silencié? ¿What? ¿Me escuchan, bros? ¿Aló, aló? Güey. Ya los escucho, aló. Carajo. La pasada no las escuchaba, no sé por qué. No, es como que te saliste del audio. Sí, cabrón. Va, esta es la de Tony Bomb, perrotes. Oye, sí, Maruchan, ¿cuál es tu sabor favorito de la Maruchan? Mira, por ejemplo, del Hop es la de camarón. ¿Sí o no, Hop? ¿Y la del Mercenari? Sí, güey, la comíamos sí, juntos, güey. Sí, desde chiquillos. El camarón con doble chile. Y al mercenario le gusta la de caviar. El mercenario es de la alta, ¿eh? Ya no hay mercenario. Ya valí verga. ¿Qué pasó, güey? Camarón chiquillo, güey. ¿Están empujando o qué, güey? Camarón doble, bro. Camarón triple para llevar. Va, que empiece lo bueno. Roto el chapi. Voy para allá. A la derecha. ¿Chapi roto de nuevo? Ahí se va. Estoy subiendo. ¿Me lleno? Viendo de acá a la derecha. No mames, güey. ¿Yo lo que? Te pushar. Eso, güey. Me está empujando, güey. ¡No, por atrás, güey! Casi mato al Octane. ¿Otro equipo? Wey. Ok. Vente para acá, mercenario. Ya vi, pana. Si veo el otro equipo o algo así, pero está empujando. Va. Trata de ponerte 6 para revivirte, Hop. Simón, lo que estoy haciendo. Ya les está empujando por aquí, el chat va por ahí. Hay uno aquí, mercenario, a la derecha. Ya lo veo. Creo que ese es el chat, rotísimo, muerto. Está bajando atrás. No, llegó la Watson, güey. Creo que me puedes dar rápido, güey. Buenísima. Voy para allá. Va. Creo que sí jala, güey. Ay, está empujando. No, qué suerte de perro, hermano. Te empujan aquí. No. Estoy aquí, te empujan, este el Octane. Buena, güey. Está empujando Chapi y la Valkyria. Buenísima. ¿Te viene? La Fresh, bro. La madre, güey, cuánta gente es. Ahí viene el Chapi de nuevo.
the fuck, bro? Lo tienes. Bueno, güey, ¿cuánta people es ahí? Tienes otro equipo para variar, güey. Qué bueno, güey. Tu rampar, güey, para global, Poca broma, perro. Hombre, bro, creo que no me dejan, bro, no me dejan en paz. No, güey, la traen bien personal. Pélate, güey, pélate. Me gusta. ¡Vámonos! Ah, pues me están chaseando todos, wey. Perro. Nah, perro. No, se dejan de ver el stream del Dipro, bro. Wey, qué pedo, cabrón. Güey. Hombre, rata. No te quedan en esta partida, mi Dipro. ¿Mande? No te quedan en esta partida. Y ni en todas, güey. Le está pasando lo mismo, se nos llega toda la... Es que hago mal, bro. No mames. Bro, no se pasen de lanza. Hay más gente en el lobby. Se pasan de lanza. Salta de cargas, muchas gracias. ¿Por qué, Mario, soñate más? Pues ahorita mismo, te estoy diciendo de que qué rollo, ¿unas públicas o qué? Bros, hay más gente en el lobby, no se pasen de lanza, todo el mundo. Patrón, perdón, no, o sea, te voy a banear por llegar. Te pasaste de lanzas, ay. También venías con la Jiner. Bueno, aquí venían 5 o 6 equipos, bros. Ese ve con reliquia de mi Rush, es lo más raro que he visto. No. Te lo juro que confío. O sea, completamente lo que dices. Andaba con el Toge. El Toge tiene un sniping desde toda su vida, ¿sabes? O sea, el Toge en su vida cae ahí. Pero están haciendo full stream sniping. Y como 2-3 equipos más. Oye, Toge. Te va a reportar, güey. Déjame de fuera. Vayamos por aquí. Chinga, oros. Voy a poner delay, oros, a las siguientes screams. Se andan pasando de lanciño. Yo también quiero hacer stream knife. Pasa código, ahorita te lo hago, va, bros. Güey, voy a poner bien puerco, bros. Van a ver. Voy a poner bien cochino. Para quien hace este stream sniping, bueno. Se vengan con todo y su stream sniping. Ojito que estudias, Diana. Bienvenida. Welcome. ¿Cómo te fue? Bienvenida. Bienvenidísima. ¿Todo chido en la uni o qué? Yo nunca fui a la uni, bros. Por eso me hice streamer. Le contesto a mi bebecita. Ella no es bebecita. Es bebesota. Friquitona, ma. Se te nota. Bro, ¿el mes que viene? A ver, hace 3 años que no salgo. No, 4. Hace 4 años que no salgo, bros. A ninguna parte. Hace 4 años que no salgo de mi pueblo. Y el mes que viene, bros, va a tocar playita. El mes que viene. A ver, voy a ir de excursión a la playita, bros. Y ando emocionado. ¿Alguien de aquí es de Vallarta, bros? ¿O de Nuevo Vallarta? ¿Alguien del chat es de Nuevo Vallarta o de Vallarta? Jálate a Coca Flow Fest. ¡Ey, Eder! ¿Te jalas a Vallarta o qué, güey? Ahorita que vaya para allá, para ir un antrillo. Estudio criminología. ¡Ojo! ¡Ojo! Esa carrera se escucha trejarzota, ¿eh? ¿Cuánto llevas estudiando? Vamos a hacer la fiesta de la playita, pero yo pongo las caguas. De una, mi ángel. Invitamos al Toge, güey, y al Paco Díaz para que se alivianen. Dice
dice. No serás el único, ¿eh? ¿A poco? Tú también vas a ir al Marciño, Diana. No, qué bueno, ya hace falta, bro. La verdad es de que las vacaciones... Ay, sí, es algo súper necesario de la vida, bro, se los juro. Ando emocionado, bro, ando emocionado. Que va a ser el primer viaje que hago con amigos. O sea, nunca en mi vida he ido con amigos a ninguna parte que no sea al semáforo acá de la esquina de mi casa. A quien quiera jalar, no discriminamos. Sí, bro, vamos a invitar al Torrecino, güey. Al Paco Dido, hasta que se alivianen. A todo mundo, bro. ¿Qué rollo, Mieri? ¿Cómo estás, papito? ¿Cómo te va yendo? ¿Todo bien? Oye, mi gallo. Por acá andaba Marushan. Hace ratito ustedes que son mod de Marushan, bro. Dígale que para la otra sí se jalan las screens, por favor. Porque ya, no, ya se fue la Marushan. Vamos a enseñar a jugar. Vámonos de una, aquí los espero. Pinches viejos sinvergüenza. Tú no eres bebecita. Tú eres bebesota. Friquitona, ma. Se te nota. Aquí estoy. ¡Ah, Marusha no se ha ido, bro! ¡No se ha ido! Es que vi como que te estaba despidiendo, Marusha. Angelito y el Eric San, ¿eh? Compartimos hombres, Marushan. Sí le dije, pero que se metiera, pero Manu luego es muy ocupada en el día, puro play de noche. Y esa Marushan se andaba platicando y bueno, hoy toca de ato. ¡Épale! Ya, tapete la tanja, la telcoca, ahí tengo los boletos. Güey, sí quiero ir, cabrón. Nunca te he dicho que no, Eder. Nada más pues planearlo de los vuelos, güey, todo el pedo, porque pues es un gastillo, ¿no? Y todavía somos humildes, bro. Ahorita voy a andar ahorrando todo lo que me mandes para irme, Eder, la neta, güey. La neta, cabrón, lo que acabas de mandar lo voy a ahorrar para los boletos, padrino. Porque sí quiero ir, güey. Neta, cabrón, quiero estar ahí, bro. Se ve que va a estar con madre. ¿Cuál es el código? Ahí va el código, bros. Ahí está el código, hermano, para que te jales. Al Coca Flow Fest. ¿Dónde te vas a hospedar tú? ¿Dónde te vas a hospedar tú, Eder? Yo un año, pero empecé con mi servicio de mi fiscalía. Me van a cambiar a la CEMEFO. ¡Holo! A la madre, Diana. Pues para el trabajo si ocupas, bueno, tener un mental de pocas personas que lo puedan conseguir, ¿eh? O sea, no es fácil, literal, el... Obviamente te acostumbras, ¿no? Pero si tienes que llevar una predisposición a aguantar. No, no es para todo mundo lo que andas haciendo. ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! Ya después por ahí, cuando hagamos el especial de terror, te vamos a invitar a que cuentes historias paranormales. Que estoy seguro, al menos tendrás una. Muy buenas noches, mano Angelito. Ando batallando con Facebook, pues no los puedo mencionar. Jefe y al Coca-Cola. Yo vivo por ahí. No mames, ¿a poco sí? ¿A cuánto vives de ahí, Eder? No mames, pero me fui el Jeff Lobo. Bueno, agradezco lo mío. Fue con amor, bro. Estoy seguro que lo hizo con amor. Yo había tenido unas malas partidas, bro. Una suerte. La primera partida fue win, porque estábamos bien, pero que es segunda, tercera y cuarta. Unas partidas para bro, que andan saliendo con mala suerte, porque llegan 10.000 equipos y tengo 20 balas. Pero no pasa nada, bro. Hoy sí andamos floreados de mala suerte. Les digo que no se bañen, bro. Yo me bañé y valió una vez. Mi papá trabaja en la Coca-Cola. Dile que se rife la coca a precio de... ¿Al por mayor o qué, Diana? Sí, pero si vas a hacer esos fines que me gustan. Sí, sí vamos a hacer, Ángel. Pues ando preparando el juego, bro, para ver qué jugamos mientras platicamos.
Ah, perro, yo tengo como 6 historias para eso. Sí, 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 próximamente vamos a hacer un especial de terror, bros. Vamos a invitar gente de la comunidad para que salga historias acá de Ultratumba. ¿En cuánto andan los vuelos? Recuérdame las fechas, Eder, para ahorita mismo sacar la cotización. Te pero gracias por tomar la visita ayer el stream de Marushi. No, 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 al contrario, gracias por recibirme este chingón. Te digo que... A ver, a Marushi ya lo había visto antes, pero no he tenido el tiempo de quedar. Ayer me quedé un rato en el buen stream, el stream de la Marushi. Y bueno, me cayó muy bien Marushan porque ella también odia el queso como yo las hamburguesas. Y también el tema de Predator en formación. Esa frase se la robé ya, ¿eh? Re buena frase, Marushan. Juega uno de terror. ¿Qué tal si jugamos, hermano, a...? Ya veremos. Yo tengo varios proyectos por ahí preparados en lista. Busco amigos para el Fall Guys. El Nesbros es un vaguito que vive por mi casa. Tengan cuidado que le gusta robar. Es amante de lo ajeno. Pero es buena gente, bros. A pesar de ser amante de lo ajeno, pues es buena gente. Bueno, muchas gracias a ti, pero algún día que estemos por ahí, pide lo que quieras. O voy a pedir que me compres un terreno en Cancún y mi ángel, a ver si es cierto que jala, bro. A ver si es cierto que cumplen, ¿eh? Voy a pedir que me compren un terreno en Cancún, bro. A ver si es cierto que cumplen. Invita al Billy. Nah, ese demente anda bien perdido, mi deco. ¿Qué pasó, Gerson? Juega el Tepores con gente divertida. ¿De cuánto se puede el Tepores, bro? Yo también te amo, Gerson. Casémonos en Tulum. Nah, hombre, pero tremendo carry que le estoy dando a la Sai. Uy, uy, uy. Se anda poniendo mamoncito. Sí, es cierto que es Sai. Somos los mejores mods de Facebook. No nos retes, papito. Quiero ver, güey. Quiero ver cuál es su pinche poder. A ver si es cierto que andan tulones. Anda en stream. Dile que si se calan las streams, deco. Ah, mira el disc. Ojo, ojo, el mercenario que nos anda una fotopata, ¿qué, güey? Gerson Juárez nos invitó el Mazapan con 20 estrellas. Gracias, Gerson Juárez. Ya salió, señores. Ya tengo con qué darle mañana. Aquí andamos, hay cupo que... Sí, mi Gerson, ahí te va el código, bro. Un chingo de cupo para que te jales. ¿Te late volar en mi barobús? Te lo compro de una. No mames, Eder. Güey, Eder. No me vas a quitar los órganos, cabrón. Pregunta a mi mamá, güey. Que si no me vas a quitar los órganos. ¿Qué pedo, bro? Es neta. No, el Bari se murió, bros. Se nos cayó un grande, señores. ¿Quieres una foto de una? ¿De qué, Diana? ¿De qué cocina? ¿Qué le den, güey? ¿Sabes qué puedo ir para meter a mi squad? Sí, cabrón. Para que te jales. Dile a la Maruchan que se jale, bro. Maruchan, deja de cotizarte. Ahí anda el ángel que te va a dar un carry. No, hombre, a ver si es cierto. Mira, Maruchan, es más. Haz esto. Dile al ángel. ¿Sabes qué? Si la ganamos, conservas tu mod. Si la perdemos, te lo quito. Haz esa, Maruchan. Aplica esa con el ángel. A ver si es cierto que anda muy gallito. A ver si es cierto que... A ver. Que anda cantando fuerte, le voy el ángel. ¿Ya sabes cómo le vas a pagar al Enerdy, bro? Nah, hombre, bros. El pinche Der va a querer que pague el de atrás. ¿Quién me da mochila? Hermano. ¿Y Donovan?
solo es eso, el ángel puede llevarla al pret. O tú, Mierig, a ver si es cierto. Yo ladro, pero no muerdo, yo beso. Lo, se está poniendo a ver. Ya están sacando las frases calientes, bros. Tranquilicen la hormona un rato, señores. Esto seguimos en horario familiar, bros. Ni que fueran 3 de la mañana para que anden ahí empezando con lo tryhard, ¿eh? Ya les había dicho. Ahora sí ya me voy. ¿Pero cómo, Maruchan? ¡Hombre! No te asustes, Maruchan. Así son, acá en el chat. No, está bien, Maruchan. Cuídate un montón, ¿no? Y ya sabes, mañana si te quieres jalar las screencitas, pues vamos a andar por acá. Bueno, mañana no quiero hacer screens porque mañana toca grindear full apret. Pero durante la semana. No quiso mi jefa, pero sí quiere entrar, pero la Maru no puede. Y la Maru el día de hoy anda con el compromiso que trae, ¿eh? Pero pues ya saben que siempre son bienvenidos, bros. Todos los que quieran entrar siempre van a ser bienvenidos por acá. Banda, tengan cuidado con el Oscar ese, güey. Sí, es cierto que Oscar. Chicos, creo que jugaremos AP, se está actualizando. ¡Ojo! Bueno, ya vamos por otro. Y justamente se va a acabar la partida, ¿eh? Se la va a llevar Fanny con APG. Y el tajincillo. Que bueno, el día de hoy se los trae bien prendidos. El día de hoy los trae Power On. Vamos, qué buena. Ahí pongo el código, bros. Ya te vas, Eri. Dale, viejo. Muchas gracias, bro, por haberte pasado. Me uno. Ahí está, me llegó el código para que te cales. Que las partidas se están poniendo sabrosas, bro, como el mercenario. Y como el hopsiño. Bros, la partida que viene, la neta, vamos a jugar full tryhard, ¿eh? Ya me cansé de ser buena onda. Ya me cansé de ser buena onda, bro. Si nos llegan 10,000 equipos. Qué buena, mi Saran. Eres mi gallo, bro. Muchas gracias. Ah, ya trajiste al Aztec también. Un saludo al Aztec que anda por ahí, bros. Muy buena persona que es el Aztec. Lo he visto en unos estrencitos. ¿Dónde está el Hop? ¿Ya se fue el Hop otra vez? Sí, güey, vas a ayudar. Maldito toque traidor. ¿Qué pasó, Deco? Espérate tantito. ¿Cuánto es tantito, hermano? Hola, si no, espera poquito, para que la lobby se llene. Todo el mundo se está uniendo. Nice, me gusta, bros. Le voy a morder a mi perrito, bros. Déjale ver el carro de mi chique mamacita. Juega con la Sai y con el Toge, güey. Ese equipo lo quiero ver. Mi hombre, Ana. Consíguete el tuyo. A ver, ya se fue el pinche Hop, güey.
Vamos a darle con el próximo Glots. Todavía hay espacio por si se quieren jalar a las screen, bros. Andamos bien puestos, ¿eh? Es mi envidioso. ¿Qué pasó, gallazo? A gusto, andamos a gusto, gallo. ¿Tú cómo andas? ¿Te jalas a las screens o qué, gallo? Al despacio la patrona anda full team. Va, que se jale de una, bros. Invita un cocho. Mira, tengo tres, güey. Uno podría ser tuyo si te jalas de una. Tengo tres, bros, ¿eh? Uno y medio, bro. Para compartir juntos. ¿Y el Ema anda por acá, el buen Ema? A la patrona. Vale, vale. ¿Viene full team la patrona? Vamos a darle su slot. No sé quién vaya en el equipo 10, bros. Me gustaría, pero yo tengo cuenta, me la robaron. Ah, cabrón. ¿Por qué te la robaron, bro? Güey, cuando te referías a la patrona, Deco, pensé que hablabas de tu patrona, güey. O sea, de que tu esposa iba a jugar. Literalmente no a la patrona, bro. No me agarra, pon el código bien, bro. Seguramente lo estás poniendo mal. Que a todos los demás sí la agarraron. ¿Se fue la patrona? Yo no la veo. ¿O a qué equipo se fue, bro? ¿Cuándo stream con los AGG reunidos? Falta un rato, amigo. Pasó hermoso. Ser el siguiente secuestrado por sabroso. La lobby está full. Vamos a darle, bros. Radio. El Kevin se nos da espectador. El que gana el patrocinio de los toritos. Dari. Culo si no. Yo quiero para tu mano. ¡Ala! ¡Ala! ¡Qué fo! ¡Ay, mi jefe! Sobre dos. Ni te veo, di pro hater. Saludos hasta Veracruz, mi amén. ¿Cómo estás, papito? Hubo dos intentos de cambio de correo. La primera no pudieron, me dijeron notificación. La segunda ni enterado y cambiaron todo. Oye, gallo, ¿por qué no llamas a... a S-Bots? Te deben de resolver. Literalmente te resuelven si llamas a S-Bots. Si llamas a S-Bots, sí o sí te resuelven, bro. Para que te pongas bien pilas con el tema. Antes de que pase más tiempo. Porque me imagino que en tu cuenta has de tener un buen dinerillo ahí invertido, bro. Muchas gracias, mi Fer. Te rifaste, papito. Muchas gracias, bro.
Te baja tu hombre, Ana. No, no sabes qué ir, Ana. Nos vemos en pisos picados. ¡Qué rollo! Ahora sí, bros, Tony Bomb. Mira, bros, al chile. Pinche tier party. Como venga, se van a ir. Padrino. Ay, perrote. Me andan reclamando que por qué están robando. Sí, que están robando al equipo a la Jenner, dice. Ah, esa Jenner. Me va a robar el colchón, bro. Se va a pasar de lanza. Viene un equipo, bros. Güey, si quieres caer en medio, güey, le pico el botón. Va. Dale. Pícale, pícale, pícale. Simón, Simón. Ya está. Arquite Mozambique, let's fucking go. ¿Qué rollo, mi pinche Diego? Llegas tarde, padrino. ¿Dónde andabas? Márcame unos aceleradores, bro. Digo, tío. Con eso ganamos. No mames, ¿estás hablando en serio, Diana? ¿Pero qué pasó? Va, bro, son unos pinches acelerados para la Rambo. Unas chochas para las rampas, bro. Unos chochiños. De los que se meten los tan bien mamado. Tengo dos conmigo, me voy para atrás, ¿estoy bien? No, ya van a corretear al de pro, bro. No, bro, tengo 20 pérdidas de paquetes, por favor. ¿Te andan nerfeando, bros? A ver, güey, güey. Atrasito. Nah, la Jenner ya me metió en putlaje. Sí, te andas aquí en pinche dido. Ay, a ver, ay, cabrón. No. Rotísimo el Chapi, se quedó nada. Voy por el Chapi. Voy a bajar por este. Muertos. Vamos con la tir, que ya te la saben. A la verga, mercenari. Cuando ya te enseñan a lotear. Te mamaste, perro. Los traían parados el mercenario, güey. Viene gente conmigo, ¿eh? Sí, güey. Estoy contigo. Ocupo ligera, güey. Urgentemente, ¿pueden dar? Ya casi tengo la torreta, bro. Te puedo dar. Nice, con eso. Me quedo con uno. Casi rotos dos allí. 51 con morado. Voy a agarrar más ángulo. Ah, güey, están tirando next a la puerta. Voy a agarrar ángulo. Dame poquito tiempo. Tengo uno conmigo. Casi rompo uno con azul. ¡Rotísimo este wey, mercenary! ¡Pushale si puedes! Tengo dos. Están entre igual, tengo dos. Chalaba. ¡Muerto! Está bien. Yo no tengo balas ligeras. No, casi roto. Ocupo rematar, güey. Ya está. Buenísima Sheila, güey. La virga, qué buena mercenaria, se mamó. La aplicó la de bienvenido a Michoacán. No vuelvas a rematar a mi compa, perro. Les queda una raid. Se debería curar. Le voy a cambiar el banner a Dwaringan, güey, para que no lo revive. El tío axilla sí, de la tío... ¡Ah, sí es cierto, güey! Oh, en el pinche Dwaringan, güey. Ah, déjame en paz, perro. Está ya. Ponle zipline, bro, y lo llevo con la torreta. Ponle zipline, sí, bro. No, ya está corriendo. ¡Épale! Extraño cuando la Eva servía. Una sin querer. Voy a hacer una Havoc con recuperador. Se ocupa. Diana, ya no me comentaste nada, pero... Sí. Oye, un abrazo tote, Diana. De verdad. Lo que te podamos ayudar a ver. No rateé. No, la de rateo, amigo. Ocupo dos con Mick. Ocupo ligeras. O una flat, una de dos. ¿Todo bien por ahí, bros? Ledowski. Sí, man. Let's go, skin. Mercenario me quitó. ¿Dónde dejas al bebo hoy, Glots? ¿Eh? El bebo anda
Anda de foco. ¡Ay! Le tocó focoviar hoy y padrotear. Sí, 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 si te contara. Ese pinche bebo. Hoy tocó bellaquear, güey. Sí, de hecho, sí. Pues que invita a bellaquear al pinche bebo, güey. ¿Qué pedo? Sí, está bien, lo que no está bien. Sí, güey, o sea, está bien, si quiere bellaquear. Exacto, no, güey. Ni tu pero enemigo, cabrón. Menos ellos te invitan ahí para partirte tu madre entre toda la bola, güey. Pero ni el bebo invita, güey. Sí, pues, no. ¿A ti te gusta bellaquear, mi mercenario? ¿A Gloss? Bueno, ni pregunto, que él es top 1 bellaqueando. Fíjate que ya tengo rato, estoy más tranquilo sin bellaquear ahorita que ando aquí en Monterrey. ¿Andas en Monterrey? Ah, es que yo era de Zacatecas y pues ahorita que me vine a estudiar a Monterrey, ando más tranquilo. ¿Qué estás estudiando, güey? Ahí por el Monterrey está sí, todo chido, güey. Gestión empresarial. Gestión bellaca, dice. Gestión bellaca, cabrón. Ser un bellaco. Ahí en Monterrey sí está muy cabrón, güey. O sea, salir a bellaquear está caro, güey, de repente, ¿no? Sí, pues por eso más tranquilo, bro. Sí, yo cuando fui a Monterrey todo se me hizo carísimo, güey. Allá en Zacatecas, con lo que bellaqueo aquí una vez, bellaqueaba dos. Toda la semana, güey. Hombre, acá. Sí, hombre, acá. Sí, es que en Monterrey es carísimo, güey. Acá una bellaqueada uno tiene que ahorrar 15 días para pues no. La neta sí, cabrón. No, deja tú hasta el hospedaje. Bueno, hasta agua falta para el bellaqueo, güey. Es el pedo. Hasta agua falta. Hasta uno se tiene que levantar para bellaquear, sí, bro. ¿Tengo un chape arriba? No llegué, güey. Estoy bien. ¿Qué rollo, Millay? ¿Qué rollo, Lisha? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué pedo, mi Vegeta? ¿Ya listo para el tournament o qué, bro? Quitándome la bala de escopeta, no me... Márcalos. Están allá abajito, a la derecha. Acá hay otros. Pero me disparó un equipo desde atrás, güey. Me disparó otro equipo desde allá atrás. Ah, ¿va a ser mercenario? Ah... Tienes uno en el pecho. ¡Reventalas hoy! No, hombre, bro. Bueno, voy a hay tres personas. Va, aquí. Aguas. Reventa el powers. Voy por arriba, güey. Voy por arriba. Dale, nada más falta uno, está ahí, ya lo viste. Nah, es viejo. Aventándose una corridita. Madre, la mira. Ay, me disparan de acá. ¿Ojo? Sí, de arriba. Se están dando ahí enfrente también. Oh, es verdad. Voy a avanzar a esto. Lo voy a ver ahí enfrente. Sí, yo también. ¡Oh, lol! ¡Mira el Jainer! ¡Ay, ya maté! Se quedaron solos. Va, todo bien, tú llénate, pana. ¿Estás bien? ¡No! Voy para allá. Me está haciendo finisher, estaba low. ¡Guau! Wow, le metí 70 y no se canceló. ¿Solo quedamos los dos? No. Pues que encima chotearon dos. ¿Quiénes son, güey? El Tajín, bro. Ok, igual y vienen. Voy a hacer la envolvente, Miglos, para poder ir por él. Sí, sí. Tengo un ulti, güey. Si va. Están peleando, ¿no? De hecho. Los panitas de arriba. Sí. De hecho, puedo subir con el airecito. Vamos a tener que finalizar. Que... No, de hecho, está justo ahí. Sí, un montón. Yo creo que a lo mejor ahorita le queda más fácil subir al Dipro. Con el airecito. Sí, una ulti, Miglot, para poder estar un poquito más tranquilo. Va. De hecho, está. No, igual puedes ir sin la ulti, Te estoy viendo, güey. Tengo respawn. ¡Corre de pro! ¡Emañas! Lo podemos revivir acá, güey. Regresaré con mi torreta, perros. Ahí Rambo para rato, güey. No hay pedo.
¿Y esto que te andas llevando a la rampa, mercenario? Ah, es el personaje. Es el personaje. La anda troll, practicando bro, para la Global Series, güey. Ya me canso. Anda practicando, bro, ¿no? Exacto. Ya el Gibby ya pasó de moda. Yo ya pasé de moda. Lo de ahora es ser Watson. O rampas, bro. Gay. ¿Cómo, gallo? No, hombre, te me mandaste algo, gallo. Si ocupas pilitas, aquí te dejo, eh. Nice. Aquí hay una línea para... Fue con cariño, ¿sabes? Tú lo sabes. ¿Qué pedo, Jafet? Arriba el Jafet, abajo el Otso con su única caja. Ah, la neta fue por lo que andabas diciendo, Oscar. Sí fue personal, bro, ese pedo contigo. Están peleando acá bien rico, pana. Me dan ganas de ir a ver si podemos conseguir. Sí, yo quería ir. Una cajita del mercenario, güey. Va, va, va. Hay cajas, pero estos panas se fueron para arriba. Ya terminaron, sí, creo. Ya han cumplido su misión. Oh, están allá en el portal. Acaban saliendo ahí. Dos casi rotos. Mira, el Tajín está peleando, güey, a la derecha. ¡Ey, me dio la kill de uno! ¡Hay que pushar! Se murió por zona. Ok, ok. Sí, de hecho ya están levantando. Están aquí conmigo todos atrás, güey. Muerto uno. Otro que están mal asimaditos, tío. Buenísima. Tiene una fence ahí, ahí nomás. Va, déjame curar. No tenemos que echar una. Mataron al otro o se fue. Tómate una raid. Ojitos, me interesa, eh. ¿Dónde se fue? ¿Como a ti, Oscar, o qué, güey? Te dejaron bien vallado, esa pinche guasoncita. Con la tebolera. Si no es la estrella, me la marco. Pa, pa'y. ¡Pay! Tiene mucho que no. Me decías pay. Ya me sentía. No, pay, tú y yo siempre seremos pay, pay. ¿Cómo crees que no? Eso, pay. Los paisitos de limoncito. Como los viejos tiempos, pay. Ya hacía falta. Que el Bebo no te suelta, güey, ni el Tajín. Ahorita nada más porque te rodea la Jainer, no, güey. No me sueltan. Muy cotizado este hombre. ¿Sí, ah? Ya me ganó una enemiga, güey, la Jainer. Ya está, nos hace input lag. Te aplica el de Dozen y todo el pedo, nada, pan. Es que le enseñó el Bebo. Che, Bebo. Cheve, el de Bowsing. Atención, el anillo está cerca y... ¿Y si no qué, Diego? ¿Tami o qué, bro? ¿Jalas o qué, hermano? Están peleando por acá unas panillas. Están hasta allá. Tengo una por aquí. Ahí sigue toda la música tan chido, güey. Marta. ¿Cómo dices, Bor? Bebo, al chile pausa la música, güey. No escucho nada, güey. Ah, ¿es con el Bebo en el list? Paro, güey. Simón. Ay, che, Bebo, te voy a ver aquí. Andan reviendo, creo que allá. Ya se llama. Ah, recargando mis escudos. No me enojé, pendejo. Tengo gente enfrente. Hijo de su pinche madre. Quiero hacer batería. ¿Tiene batería de sobra, bro?
Tengo que seguir, güey, te lo doy. Nice, cabrón. Están okay. Encerrados en esa casita, bro, esos panes. Voy a traer de ti, güey. Igual pongo el un... ¿Tienes ulti? Puedes calarlo. Simón. Aguántame. Estoy quemando. Aguántame. Dale, dale. Un segundito, bro. Hay un Horizon abajo. Está chotísimo, güey. Voy a calar raid. Ahora son casi rotos. Me ha quedado otro, güey. Rotísimo. Ahí, ahí está, güey. Bueno, güey. Le voy a hacer party. Sí. Tampeo. No, me quedé sin munición. Se me quedó. Va. Me lleno. Me robaron al taquín. Dale, güey. Si sí, es con cualquier leyenda, mi Gerson. Jálate de una, mi Jafe, te invito, papito. Hay un bote. Están peleando acá full, güey. Ah, la empezaron otro poco atrás, güey. Aguas. La calle no vaya a salvar la cabeza, güey. Estoy contigo, bro. ¿Ha cerrado tabaco? Buenísima. ¿Qué te cerra, bro? La Watson también, esa rotita. Dale, ya me hago refresh. 3 segundos. ¿Dónde están? ¿Abajo? Sí, Simón. Rompí ese de ahí enfrente. Rompí lo de ahí también. Quedó quieto. Bueno, corre. He dejado KO a todos esos pardillos. Solo dos pelotones más. Ey, no tengo nada de bats. Tienen que me rallen por fin. ¿Cuántos años tienes, mercenario? Gracias. Soy joven y bello, bro. Ok, con eso nos dijo... Tengo 20. ¿Tienes 20? Es que eres más chico, güey. Te ves más chico. Sí, lo crashé. Joven y bello, ¿eh? Como debe de... El Gloss tiene 14, güey. Aquí anda también. Aquí anda, aquí anda. Joven y bello también. Sabroso también. Ese va todo arriba. Más joven y más bello. 130, cabrón. ¿Le puso eso o qué? No, ¿verdad? Si sí, puedes poder hacer daño y matar uno, sí se puede hacer, güey. Ah, sabes que tienes un equipo atrás, ¿eh? Casi baja el cripto. Aguanta, ah, los que tienes un equipo allá, güey. Sí, bueno. Está bien, está bien. Así que cripto lo dejé un tiro. Me maté a la Rey. Ah, no. Llega el mirror, bro. Ayuda. Oh, el mirror está full. Está one shot ya. No, me alcanzó a matar, güey. Nice. Trata de revivirme en corto, al Alcatraz. Llévanos el lifting. Llévanos el lifting, pues. O si no, dale no tengo, un putazo. No tengo. Dale un putazo al Tipro. ¿Cuál? Nice, bro. Aquí mero. Ya, yo a los dos una nalgadita cada uno. No me cura, te cura, pa' tengo ulti, güey. Igual y saco. Va. Hazte tiempo. Con spur, güey, te cubro. Échame la revisión, güey, si puedes. Te cúrate, no vienen. Sí. Estaba viendo que no vinieran, güey. Pinche ulti de Gears, suena bien culero, güey. Están dando ya, güey. Bueno, a ver si puedo hacer algo, güey. ¿Sabes? Nada, de hecho, no. Hay una. ¿Sí viste esa? El Mirage trae la jeta blindada. El cripto medio roto. Aquí es rotísima, arriba. Baja la bala. Salió. Está corriendo. Casi rota. Corre como. Vamos. Corre rápido, se va. Desángalo. Vamos a América. Vamos a América. Oh, puro equipo, mira nomás, bro. Sois los campeones de Apex.
¿Tú cuántos años tienes, mi? Ya cuántos me veo, güey. Así, güey, sin piedad, cabrón. ¿Qué tal? Te ves joven y bello, ¿no? Unos 14. Ay, güey. Me pinches cortaría un huevo para que fuera neta, güey. Tengo 22, güey. ¡Pinche bebo, güey! ¿De dónde andabas, viejo sinvergüenza? Hola, Ipro, sácatela. ¡Qué pedo, güey! ¡Qué bueno que leo antes! ¡Qué bueno que leo antes con la mente que con el hocico, bros! ¡Pinche Adrián, güey! ¿Sabes a lo que vas? ¡Va, bros! ¡Vamos a la siguiente! ¡Código! ¡Ahí les va, bros! Va para ti, Sai, esta va para ti. Esa va para ti. Ojito con el beba. Se va a poner buena la lobby, bros. Va, al Glots, papito hermoso, te voy a regresar a tu equipo. Para jalar al mercenario y le bebo. Y que la Jainer no me robe, bros. El colchón. Después me va a mandar un ataque masivo. Te regreso a tu hombre, Jainer. ¿Cómo que es troll? Ya me había emocionado, Adrián. Nah, hombre, bro. Dale, madre. Dímelo, papito. Ve ya a ver una foto. Veía ese interior, oh, el mercenario. A ver, es un viejo sabroso, ¿eh? El hambre está lleno. Yafet, ¿estás seguro, hermano? Yo estoy viendo 11 lugares libres, Yafet. Sí, bebo apasionadamente, sin cerrar los ojos porque enamoro. Faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lugares, bros. Hay 9 lugares para quien quiera jalar. Ahí llegó el Bilgeflo. Ojo, ojo, se viene el equipo de Duari. Ojito. A ver, falta la Nat. ¿Qué pedo, Nat? ¿Por qué hoy no te jalaste? ¿Faltas tú acá en el lobby, el Skeller? ¿Dónde andan? ¿Son Scream? Sí, sí, sí. En vivo y en directo, por si gustas entrar. Bueno, aquí te esperamos, Nat. Hoy es cuando, ¿eh? Ahorita es cuando, de una. Ahí estoy, ya vi el Duqueto y Jafet. Mira, te voy a poner con el poderosísimo Aztec y el buen Alexander, bros. ¿Cómo les fue, Nat? ¿Pura wincita o qué? ¿Ya ganamos? ¡Ah, huevo! ¡Saludos, mi Alexis! ¿Cómo estás, bro? A ver. ¿Alguien más se va...? Sí, ya fe, nos subes a TikTok. ¿Alguien más se quiere unir, bros, antes de empezar? ¿Alguien más quiere meterse al lobby antes de empezar, bros? ¡Eder! ¿Sigues aquí o te fuiste, bro? Ya se fue el Ederciño. Va, bros, vamos a darle. Me voy solo. Voy a poner al Deco con la Sai y con el Paco Didas, bro. Oh, aguanta, Javi. Deco, te iba a poner con la Sai y con el Oscar. Que el Toge se quiere ir solo. Está borracho el Toge. Vamos a darle, bros.
Ahora sí, para que se los pongan bien cochinos. Cámara, mi pacodidas, para que metas las manos en esta vez. Tal vez entremos en la próxima. ¡Va! Ahí tienen su lugarcito, ¿eh, Nat? ¿Qué onda, ¿qué papi? Pedo, pinche bellacoso? ¿Cómo estás, Bebo Knight? Dice Oaxaca, bien, Toque. Papi, bien, bien. ¿Y ustedes o qué? Dice el Toque que si le mandas un beso, Bebo. Mira, le va a mandar. ¡Ay, la madre, güey! Hasta a mí me dio esa madre, güey. Ojito. Sentí más fresco. Yo también, bro, después, güey, de eso. Iba con su plan incluida, pa. No, gracias a ti, Nat. Aquí es su casita. Como la del Bebo, nomás el Bebo lo utiliza para puro pistear. Y si me trata el toque de amigo, ¿para qué lo quiero de enemigo? Es lo mismo una pelota rosa que rózame el balón. ¡Ay, cabrón! El Oscar quiere un bis. El Oscar lo que quiere es pilín, Santi. Yo estuvo que la SAI y el Paco no ganan. El Paco. ¡Ánimo, bro! Bien, dicen que cría cuervos y te sacan a los ojos. Ya te están sacando las de, como dice el dicho, bros. La cosa se está poniendo hot. Yo digo que aterricemos aquí. ¡Hola, madre! ¡A mañana, Bebo Knight! ¡A mañana! Era un equipo, güey. Oh, oh. No whip, no whip, hombro. Uy, por poquito ripeo, ¿eh? No, sí voy a ripear. Sí, no, ripeo. Hay una Valkyria en el techo. ¡Yo! Tengo que liar, si tengo una mala suerte, güey. Por esa Valkyria. Ay, Dios mío. Sin vergüenza. Está sola. Se la dan. Pégale, bro. Le quedó una bala, literal. No. Venga, bros. Llénense, güey. Yo no soy Glocks, ¿eh? No, te dije buena, bros. Andas pensando en Glocks muy apasionadamente, güey, ¿eh? Bájale, ahí está roto. Son dos ahí. Ahí está, toque el Gibby. Oh, güey. No, que no traía balas. Güey, ya, güey, caí donde siempre hay arma y esta vez no me tocó arma, bro. Y había un cabrón arriba. Hoy sí me jubilo de mala suerte, bro. ¡Yo! Igual buena, güey, casi la sacan, güey. Esa Valkyria se me ha ido, sí, no, esa Valkyria la sacó con puro pinche triple take. Sí, el triple de la Valkyria estuvo sabroso, güey. De hecho, a mí me dio todo el daño arriba. Del güey, creo que era Facebook. No, era el compito de Facebook de Nishavi. ¡No! Pero pues bueno, yo ahí te dejo mi depro. Sobres, mañana entonces nos vemos a las 12, perro. Ay, mañana. Te tomaste el licuadito de papá Antonio, güey. De papá Antonio, bro. Va, güey, mañana vienen desayunaditos a las 12 y a darle full green. Dale, viejo. GG's, güey, te veo mañana. Ah, cierto que mañana se reinicia la split, güey. Sí, mañana wey. Mediodía, nueva split, nuevo mundo, nuevo modo, nuevo todo. Sí, no, yo, de hecho, yo dejé de... Yo no ranqué esta season, o sea, literal, güey. Me quedé en el oro 2. No ranqué nada. Pues mañana es cuando, amigo, mañana tiene fin del mundo, güey. Sí, por lo mismo, wey. Ese mapa está feo.
Y Warsage, sí. Y Stormpoint, F en el chat. Y aparte, me regresé al control, güey. Amaña, ¿ahora sí para andar pegando con Cronus o qué? Sí, no, ya me compré Cronus. ¿Tú la compraste al Tajín también? Sí. Y después y ya luego me voy a tumbar servers y luego también con Cronus. Bien no, tranquila wey. Cuestión, güey. Tumbo el server, okay. Va. A jugar. De uña. Güey, que se venga cayendo más. Oh, sí, se cae es de bebo, euros. Ya saben. Vamos. No te digo que se vengan cayendo, me va a dar risa. Pinche bebo. Porque va a ser como que, ah, si lo tiró el bebo, escuché. Pinche bebo trae, pero. Así pasó con el Scary, güey. ¡Hala, las campanitas! Sí, güey, no, pateé un Yeti, güey, de los de... ¿Cómo se llama un Yeti? Lo pateé. Chingar a su madre. Si le encuentro en los duendes. Si no lo quieres, dámelo, bebo. No, lo pateé, es que hice la silla para atrás y mi pie lo extendí. Y pues, estamos algo largos, ¿no? ¿De pronto? Confirmo. Salió volando, pa. Salió volando. ¡Arresai! ¡Ponte los Cronuts! Que a mí ya me nerfearon esta partida. Ya me tenían metal y le llevo. No te cayó ni un arma, güey. No, güey, nada de arma, güey. Todavía la Valkyria arribita, el grápulo metí mal. Bueno, mala suerte en toda su esplendor. Fíjate que yo pensé. Escuché que rompió a uno, el Merce. Pensé que había sido el Gibby, pero creo que rompió. Y a la Valkyria le dejó un one shot, güey, literal. Se le hubiera majado esa silla. Sí, güey. O sea, si le hubiera disparado a la Valkyria, la tiraba. Y después el Gibby ya entre los dos. Pero yo me enfoqué en el Gibby, güey. Y la Valkyria también tuvo muy buena suerte, güey. Sí. Ni pedo, güey. La habíamos sacado bien a la Grilla One Clip, casi casi. No. Es mi mala suerte el día de hoy, Bebo Knight. Hoy sí hay mala suerte, bros. Pero vamos a ver cómo se rifa, bros. Con el Togueciño y con el Oscarciño. Ya no me vuelvo a bañar, bros. ¡Épale! Me va a apagar el celular si no lo conecto, bros. Acaba ya va a llover, güey, ya se pronostican lluvia, ya va a haber agua en Monterrey, güey. ¿Ojo? Ya llovió, dices. Ya se pronostica lluvia, ya va a haber agua en Monterrey. A huevo. Ya. De hecho está tronando, yo pensé. Pues no llovió en todo lo que va el año, ¿qué? No había llovido que este bebo. Aquí hay munición ligera. Gracias. Allí en Monterrey. Aquí hay munición pesada. No. Ni una sola vez ha llovido, güey. No había llovido, güey. No, güey. No más. Ha llovido así de que bien tranquilo, güey. O sea, literal de que dura como unos. Aquí hay una. Unos 5 minutos. No, pero ni para la muela, ¿no? O sea, de que una lluvia así de que fuerte, de que un día completo lloviendo, no. Y ni para la muelinha. Lo que va del año. Digo, y es lo único que podría decirse que está feo, güey, porque ahorita que no hay agua y la madre, pero pues de ahí en fuera, pues, conoces Monterrey. Monterrey, ¿y ahorita cómo está el calor, güey? ¿Lo normal? Hoy estuvo a 34 más o menos. A la madre, se te hacen unos huevillos ahí. Unos huevillos fritos. Sí. Guadalajara es más fresco que Monterrey. No, y acá me muero yo de calor, no me imagino allá, güey. No, por eso pregunto de que si Guadalajara es más fresco. Ah, sí, güey. Aquí hay munición de energía. Definitivamente sí, cabrón. Qué suerte. Aquí hay un cargador de fragmentos. Entonces me voy a vivir con ustedes, ¿o qué? De chill. De chill, sí, yeah. Bye, cámonos los dos en la cama, bebo. ¿Sabes? Si sí se arma. Se trato.
No, de hecho llegué a pensar irme ya a Guadalajara, porque no, o sea, nada más por ustedes también, porque tengo familia, o sea, de que conozco. Y Guadalajara me gusta. ¿De qué? Pues unos un año, seis meses. Total, trabajo desde casa. Yo veo que como que cambia mi panorama, ¿no? Un rato. ¿Qué te hace este patillo, bro? ¿Me va a poder jugar a las escritas? Jugamos la próxima. Dale, Nat, no te preocupes. Y felicidades por la Wii. Que van a acabar ese comentario que sacaron, ¿no? Del torneo. Bueno, eso es todo. Ya salió para los tequeños. No te preocupes, Nat. Ya sabes que cuando puedas acá voy a estar, bros. Ey, Babi, no, que me estoy muriendo por un poquito de tu tensión. Pero mándame en audio, Ángel, para que chille, bro. Me hicieron un sándwich. Ah, yo traigo una suerte de que ni siquiera arma traigo, mi Jafet. Literalmente, bro. Voy a mandar un... Ya fue la última. Hello, baby boy. Prácticamente sí, mi migue. Ya, yeah, si se antoja. No tengo equipo ahí, pero no conseguí meter uno random. Simón, mi Ángel. Pero ya es la última, bro. Aquí se acaba, bro. Ya se acabó por el día de hoy, papero. Ya nos vamos a ir a mimir. Que mañana tengo que andar full para las scrims. Entonces llegué tarde a la última. Y la perdimos rápido. Llegaste a la última para morir primero, güey. Bien pata. Oh, bien falso, güey. Ya fue la última, mi super Spartan. ¡Ey, Spartan! Sí, compraste lo que ocupabas. Sí te sirvió lo que te mandé, bro. De lo que hablamos en la tarde. Enemigo. Paparazzi. Chale, pero yo cuando esté listo. Ojalá que sí, mi ángel. No, muchas gracias a ti, papito. Thank you very much a ti, viejo. He detectado un enemigo. Le. Atención, el anillo se está cerrando. Melele. ¿Cómo melele? Como melele, que te pongan a bailar. Que me saquen a bailar, que me saquen a bailar. Sácate las pillacones. Entonces, para ir ya a Guadalajara, más a llevar a pasear. Ya me prometiste a mí de Chapala, Sí, veo que nomás le robamos el carro a alguien, bueno. Un rento, uno. Ojo, no, ese es mi chico. Va, mi migue, cualquier cosa que ocupes allá ando, ya te la sabes, bro. Rentamos uno, eso es lo de menos. Y si la nueva split será más fácil o complejo. Lo normal. Castrocillo, estar aguantando zonas de repente, siento yo. Tal vez combo doble gordo es lo que jale más. Para fin del mundo. Los primeros minutos de split. Yo siento que va a haber mucho Horizon, mucho Valk y mucho Cabo. Sí, de hecho ese combo todavía está muy bueno. Horizon, Valk y Valk. Y o Great, así como están esos Great, Valk y Eevee, o Great, Valk y Caustic. Ahí está lo Mastiff, nada más quiero ver ese escopetazo 112 que lo van a centrar. ¿A quién estás viendo tú? ¡Hola, hola! ¿El aim de la Sai? Oye, Sai, te vi que este es el pinche Cronuts, ¿eh? Ya te vi, mujer, con tu Cronuts. ¿Por qué, Togue? Como melele, como melele. Exploremos por aquí, vayamos por aquí. ¿Te viste, amiga, que trae el cronos bien puesto? Y eso lo agachamos a las AE, bro. Ese pinche cronazo. En ese cronazo. Ese cronazinho ya se lo cachamos a las AE. Un A se fue. Oye, ¿recomiendo arranquear desde el inicio a uno como random? No. Eso siempre lo he dicho. La guía viene eso, mi ángel. Si no quieres sufrir tanto, pues lo mejor sería que arranquear las últimas dos semanas.
Pero pues si quieres mejorar tu nivel, entonces ranquea desde el principio, aunque te cueste. Literalmente, bro. No. Qué buena será Pico el Dwaringan. ¿Puedo con Belly? Que baja Maxi. Venga, Belly. Venga, 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 Belly. Como me duele. Como me duele. Como me duele que te saquen a bailar. Entonces sí, mi ángel, entonces sí ranqueas desde el principio, bro. Si quieres mejorar, mano, ranquear desde el principio lo más que conviene. ¿Qué hizo? Jesucristo. ¿Vas a ranquear full? Entonces bebo, estás pulido que con los BPS. Pues mira, la cosa es que Tajín no rankea casi, güey. ¿No le gusta o qué? Lo único que... No, güey, no. No le gusta, y aparte yo no quiero, ejemplo, yo no quiero detener a Glox y eso porque... Pues yo trabajo y salgo a las 7 de la tarde. Como que... O sea, si están... Cuando yo esté libres, date. Si no, pues me tengo que buscar unos que tengan mi horario. Sí, claro. Saca. Lo malo es no tener disponibilidad todo el día. No estamos solos. Mirad aquí. ¿Cuánto para que te vayas a dormir? ¿Cuánto ofreces, Denis? Y me voy a dormir de una, ¿no? ¡Cállate los hocico, Denis! Ojito con las aves. Cállate, todo que tú le enseñaste. Me gusta la Watson de las aves. Me gusta la Watson de los aves. ¿Otros qué? ¿Otra cepilla de dientes, mi bro? ¿Otra cepilla de dientes? ¿Cómo, cómo, cómo? Otra cepilla de dientes. Con va, de una, bebo. Va, Denise, jalo, güey. Jalo, güey. Bro, ¿cómo no se hace cuando te matan cayendo por X o por Y como líder con aliados malos? ¿Cuál será la clave para no nefestearte, para conocer? Nada, hermano, verlo como un juego, mi Ashley. O sea, está bien que quieras mejorar, está bien que quieras ser mejor en el juego, bro, pero nada, te sirve emputarte, bro. O sea, fíjate, nosotros nos mataron al principio de partida, güey. Pero pues ahorita estamos de screen, de chill, güey. O sea, simplemente hay buenas y malas partidas, bro. No hay pedo, todos tienen malas partidas y todos la cagan feo, güey. No hay jugador que no la cague feo, güey, en su vida. Trata de buscarte recompilaciones de fails del Imperial, güey. Y vas a ver que también el Imperial a veces se nefestea, güey, o pasa cosas así. Simplemente, pues, nada, bro. No tomárselo a pecho. Buenas noches, por así que parezco. 3500 estrellitas y hago de doxing. Ah, bro, si quieren aprender a hacer de doxing, ya escucharon el bebé. ¡Ah, no mames, bro! Hay que tener palabra en la vida, bros. Hay que tener palabra en la vida. Y el Denis lo acaba de hacer, bros. Muchas gracias, perrote, por las 500 estrellotas. Bros, muchas gracias a todos por el apoyo el día de hoy con las estrellitas que armamos para ustedes. Denis Fuentes, ya saben que invito el Mazapan con 500 estrellas. Joya. Gracias, Denis Fuentes. Ver, palabra de joya, hombre. Bros. Despídete. Con una hermosura, bros. Muchas gracias por el apoyo. Me la pasé increíble. Ya nos mandó a dormir, ¿vale? Yo me paso a despedir, bros. Los espero el día de mañana, tenemos reinicio de ranks. Voy a andar prendiendo desde las 12 por si gustan acompañarme, bro. Que mañana se va a poner joya con la subidita de rangos. Mañana se va a poner muy bueno. Cuídense mucho, bros. Cuídense mucho, bandita. Los quiero un chingo. Ahí hay un enemigo. Un abrazote. Y nos vemos el día de mañana. Y toda la semana. Muchas gracias, mi Denis. Ya me mandas a dormir, bros. Me despido.
Un abrazote, papito hermoso. Gracias por las 500 estrellotas, bros. Y gracias a todos los que se quedan hasta el final. Nos vemos mañana temprano, bros. Nos vemos mañana temprano, ¿va? Cuídense mucho, bro. Besote bien plantado a todos. Hasta mañana, bros. Kish.